Hola, saludos, gente. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar en el chat? Ya estamos por empezar, nada más. Ocupamos que se escuche bien mi voz con lo de la cafetería. Y ya empezamos. Ahí confirmenme, porfa. Muy bien, Bonnie. Muchas gracias. Ok. Bueno, por, por petición popular, bebés. Saludo a todos. Aquí estamos yo, Quaxire, y y, y, y. y un invitado de lujo que. Pues como ustedes lo amaron, pues yo también lo amo, pero pues yo, yo no quería que el mundo se desencaramelara así tanto con él, porque luego me lo iban a ganar. Pero bueno. Eh, saludos gente, este, espero le empezó muy bien el fin de semana. Como les prometí, mínimo, mínimo. Como streamer actualmente les voy a intentar hacer un café con K por semana, que espero lo disfruten y lo aprecien mucho, porque ya ahorita mi tiempo está cada vez más limitado. Y el de... El tiempo que tal también deberían de apreciar es el de mi invitado de lujo que repite por, por, por petición popular que nosotros que... Braulio, Braulio, bienvenido. Hola, Clune, ¿qué onda? Gracias por volverme a invitar. Mira, que dicen, yo lo amo desde antes del café, dice el, el Bonnie. <laughs> ah, ¿me estás <laughs> viendo el chat? Yo no, no. Ah, no, ok, 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 bueno. Este, pues mira, si, si lo quieres ver así para que no te consuma mucho acá, te, te lo voy a mandar por el Discord, pero para que no nada más veas el, 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 el puro chat. A ver. Ajá, y no te consuma el acá. Es que de hecho, gente, no, no es por chantajearlos, ¿verdad? Pero, pero Braulio no, no no tiene conexión suficiente como para que se vea su cara ahorita. Pero si ustedes donaran, eso podría cambiar, ¿saben? Este <laughs> Oh, sí. No, y no saben de lo que se pierden, eh. Porque de, de los que nos juntamos está en el top 2, eh, de mi lista. Aunque no, no, no es acá Ay. mi tipo. Acá, güey. Este Bueno, eh, Braulio, eh, como tú ya eres invitado recurrente, pues ahorita no, no te puedo hacer las preguntas de siempre, que siempre les hago, güey. Pero, ah, per, sí, pero, pero ahorita eh, eh, tenemos acá la, la, la gustadísima sección de, de qué hiciste tu fin de, pero algo acá que, que hayas visto, que quieras hacer highlight de, de, de tu fin de semana. ¿Qué hice mi fin de? Bueno, pues algo que este, no, no varió mucho, pero eh, este fin de semana fui a Estados Unidos. Queda aquí cerca porque vivo en la frontera uh -huh. para comprarme el Yoshi nuevo del Switch. Ay, ese es un buen highlight, güey. Ajá, cuéntanos, bro. El... Pues lo compré un día atrasado porque iba a ir el sábado, no pude ir el viernes el día que salió, así que llegué a la tienda. Pues hice un chorro de cosas ese día, ¿no? Pero llegué a la tienda, lo compré y lo jugué. La neta, creo que lo jugué hasta el día siguiente. encantado. <laughs> pero qué pero qué bueno porque este se te va de volada ese juego la verdad órale ahorita, o sea está más corto que el Woolly World no lo que pasa es de que ambos son rápidos el, el tiempo que le inviertes se acumula si le dedicas tiempo a recolectar todo fíjate porque si, ajá, pero termino, ajá, si quieres recolectar si quieres recolectar todo en un nivel tienes que jugarlo cinco veces a mente. Yo yo soy muy fan de eso, fíjense Yo en los juegos, como por ejemplo cuando jugamos Mario Gato Que es el único juego en stream que hemos completado al 100% Y que vieron las canas verdes que me sacó esa maldita cosa mm -hmm. este, No, es que sí está muy difícil De hecho yo le empecé a jugar porque vi un top de No digo, no es la autoridad en, 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 en la realidad Pero de, del Watch Moyo De los <laughs> niveles más difíciles de los <laughs> videojuegos, güey y, y venía un, un nivel del Mario Gato. Pero ese nivel del no. Mario Gato solamente lo puedes conseguir si tienes todo al 100%. Y la neta estaba bien difícil. O sea... Sí, exacto, Axelito. Este, estuvo muy bueno. De hecho, es uno de los juegos que más me he divertido transmitiendo de toda la vida, la verdad. Eh, porque era una campaña que nos la pasamos bien todos. Normalmente cuando juego un multiplayer, pues nos la pasamos bien todos. Pero cuando juego una campaña, siento que me la paso más bien yo que los demás. Y eso estaba muy, muy cardíaco y muy chido y me gustó bastante. Pero soy muy fan de ese diseño de videojuegos en el que, o sea, acá está la choza de los pequeñines y que lo puedes pasar acá, nada más llegando al final del nivel y te lo acabas en un día y ya. O acá el Hardcore y de que sacarle el 100 al todo, no manches, güey, esa cosa está, está bien mal. Y soy muy fan de eso, porque pues, o sea, un niño chiquito, tu novia o alguien no. acá no experimentó los videojuegos, lo puede disfrutar, pero si tú quieres un reto, pues ahí está, pero es opcional, ¿no? No es como acá el, el Sekiro o el Dark Souls de que, o sea, es un dolor de cabeza para, para todos, ¿no? Fíjate que me pasa eso con con otros plataformeros, pero hasta eso este se me hace muy sencillo. O sea, alguien casual lo va a jugar y lo va a pasar, no va a querer colectar todo, pero alguien que sí le dedica el tiempo a sacar todo, el 100%, mm -hmm. la neta, no va a batallar tanto. No tanto como, como se me ocurre Donkey Kong Country, el Tropical Freeze. Hijo, Triz, o... ese juego. Yo es de los pocos juegos que dije, neta, neta, ya no me estoy divirtiendo. O sea, lo voy a quitar. O sea, no... Nada más estoy sí, aquí wey. sufriendo. Güey, el nivel de los carritos, güey, como el tercer nivel de los carritos, hijo de su nombre, güey. O sea. ¿Cuál? Oh, sí. ¡Ay, yo, Dios, Dios puede completar wey. todo para que veas. Jesús bendito. Yo sé, güey, pero no le quita lo frustrante, güey. Y neta, sí fue así de, güey, no me la estoy pasando bien, güey. O sea, no, no me la estoy pasando bien. Y de hecho, ahorita que Suricata menciona LOL, güey. Yo es lo que sí. le decía, ¿Te, ¿te acuerdas que empezamos a jugar Overwatch de nuevo? Y te dije, güey, yo no, yo no entiendo por qué hay gente que neta se mete todos los días a pasársela mal en el Overwatch, güey, o, o en el LOL, güey, o así, güey. O sea, neta, si ¿sí sienten que un juego, güey, por más dinero que le hayan metido en pieles, güey. O sea, neta nada más se están metiendo. O sea, yo es que yo no me imagino llegar del trabajo, güey. A, a como que volverme a estresar más, güey. O sea, no sé, güey. Yo, yo ya ahorita estoy en un punto de que, pues, sí, disfruto el juego chido, pero. Ya lidiar con estúpidos o trolls o gente mala, o sea, no, la neta no, güey. Sí, sí, yo sí entiendo el machoquismo yo estuve ahí, pero yo ya acá como en el fallo de que ya no tienes... Ya no sientes esa nube de toxicidad, te das cuenta, pero... <laughs> pero bueno, este... Bueno, ese fue tu highlight de la semana, espero les haya gustado. Y el mío, eh, no, no, creo que no lo he comentado aquí en Twitch. De hecho, creo que no lo he comentado ni en redes, no, o sea, la gente... Uh, con la que convivo. Uh, normalmente eh, yo veo una serie y luego. O sea, yo le elijo y luego Nox y luego yo y Nox y así nos, nos turnamos. Y él eligió uh, recientemente The Man in the High Castle. Yo la neta cuando me dijo yo acá torcí la boca de me voy a dar la aburrida de mi vida. Este. Pero me la he pasado exageradamente bien. Se las recomiendo mucho. Y puede no costarles porque no todo el mundo tiene Prime este ah ya había comentado esto verdad si sí, el Sería comercial le gusta a los blanquitos eh a los blanquitos güey bueno perdón sí, claro por ser blanco sí. güey este sí. por qué pues porque es un universo alterno superior en el que los alemanes y japoneses no nada más los alemanes no nah, pero los están usando no no están liderados por eso estaban ahí por conveniencia no porque se creyeran acá. El, el Braulio, güey. No, está buena. No le oigan que eso es Braulio, está buena, buena. No, eh... mejor vean Roma. No, Alex, Alex, Irene, Alex no es blanco y le está gustando mucho. De hecho, él fue el que decidió verla, no yo. Pero les Hablando recomiendo. Ajá, les recomiendo mucho. Y les digo, si no la han visto, uh, pueden contratar a Amazon Prime gratis, porque pues, no todo el mundo ha hecho eso, ese beneficio. Si ya lo hicieron, pues ni modo. Y además pueden aprovechar en suscribirse al canal. ¿eh? Pero. Este, sí se lo recomiendo bastante, está padre y es un universo alterno en el que Alemania y Japón ganaron la, la, la guerra de contra Estados Unidos Y Estados Unidos ahorita está de que dividido en el Grand Reich y en Pacific States, que es donde gobierna Japón y donde gobierna eh, Alemania Si les digo por qué está interesante se las voy a spoilear, así que mejor les recomendaría que la vean Pero el punto es que dentro de la serie hay... No, 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 es que no me gusta. Véanla, denle dos capítulos. Si no les gusta, quítenla. Pero la neta está padre. Me, me, me está gustando mucho. Y pues ese es, ese es el highlight de, de mi semana, básicamente. Y padre. pues vamos a pasar a. Ay, no, de hecho el, el highlight. Debería ser el Adrián. Bueno, ni modo, ya gasté mis minutos, Adrián. Será, <laughs> será para la próxima vez que vengas, güey. Pero. <laughs> este. Saludos, por cierto. Y. El primer tema de la semana, güey, se nos quedó pendiente. La semana pasada nos, nos divagamos mucho. Fue un gran café con K. La neta, si no lo han visto, véanlo en mi canal de YouTube. Estuvo muy bueno. Eh, pero nos quedó pendiente un tema que, eh, como ya está rancio de una semana, lo quiero enfocar más como tal a la. ¿Cómo se llama? Más que a la, a la consola de Google eh, que salió la, la semana pasada del anuncio. ¿El Stevia o cómo se llama? Ah, uh, este, este la... este ajá, eh, Más que eso, <laughs> quisiera enfocarlo al futuro de los videojuegos, del cual yo creo que es algo inminente. Me guste o no, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, cuando tuiteé eso de que definitivamente Google dio un golpe sobre la mesa y esto es el futuro de los videojuegos. Yo creo que lo es, sin embargo, yo nunca dije que, que me gustara, ¿saben? Porque se me fue gente encima de, ¿cómo puedes querer eso? Y no sé qué. Güey, pues la neta, la neta, la neta, no siempre las cosas que, que pasan en el mundo nos gustan, ¿no? Yo me gustaría que. Este. Pues no sé, las cosas fueran diferentes, pero la realidad es que yo creo que sí vamos para allá. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el futuro de los videojuegos? Bueno, básicamente esta idea es. Eh. Mira, no les voy a hablar de Stadia Pero eh, lo que les quiero hablar es que el futuro de los videojuegos O sea, olvídense Perdón, es que tengo aquí un juego físico Este, este me lo regaló el, el buen Adrián Es un gran juego, Eternal Sonata La primera vez que conseguí este juego, recuerdo que lo cambié por cartón De Yu-Gi-Oh Este... <laughs> pero está muy bueno qué está... Ironía. Ajá, Sí, qué ironía Pero está, está bastante bueno Y lo que les quería mencionar de, de esto Es que Miren, es como cuando yo le decía a la banda, cuando salió iTunes, y bueno, no cuando salió, cuando se posicionó, porque es muy distinto. Y peor aún cuando se posicionó Spotify o Apple Music y... Ay, no recuerdo cómo se llama la, la otra, pero hay servicios de streaming de que yo les decía, no, hombre, aquí en Monterrey si nunca han venido, bueno, y si, y si piensan venir, pues ya no lo van a ver, pero eh, eh, hace mucho tiempo había un mix-up muy bonito. En el centro de la ciudad, en pleno Morelos, que era así como un castillo y estaba muy bonito y muy elegante, y acá. Y pues se rolla. Ahorita ya. Hablando de fantasmas, ¿verdad? Ajá. Y sí. pues valió gorro. Tú sabrás, por ejemplo, rollo con Blockbuster, cómo vimos desaparecer eso. Sí, sí, me tocó verlo. Ajá. Muy presente ahí. Y, y curiosamente, o sea, en el caso de Blockbuster. Los de Netflix fueron a esas oficinas y les dijeron, miren, este es el futuro y se rieron de ellos. Y, y pues ya ven cómo, cómo actuó el karma. Pero miren, básicamente lo que va a pasar a futuro y que yo creo que es inminente porque a las compañías les conviene mucho y ahorita vamos a hablar de eso, de los pros para las compañías, de los contras para ellas, que yo creo que hay muy pocos, y de los pros para usuario y para no usuario, para, y los contras también para el usuario, y también como que para qué usuario va esto y para cuál no, porque como hablamos en lo de los juegos de mesa y de los videojuegos la vez pasada, o sea, que no sea para mí no quiere decir que no es para todos o que para alguien no puede ser el producto perfecto, pero básicamente todo va a ir al streaming que actualmente miren, la, las cosas que promete Google evidentemente están... Pensadas para un país primermundista, ¿no? No, por ejemplo, Braulio, Braulio ahorita, por ejemplo, no pueden ni hacer una llamada por Discord con imagen, güey. O sea, menos va a poder jugar en 8K, como dice el Google, güey, el Doom, güey. Pero, uh -huh. pero también tomen en cuenta que cuando Microsoft presentó su consola con cable Ethernet, el Xbox 360, la gente dijo, ¿eso para qué? Todavía hay un montón de. la gente todavía usa. Internet del dial, del, 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 del telefonito, es ok. Que, y pues años después todo el mundo está jugando Halo 3 o Halo 4, o Modern Warfare 2 con conexión Ethernet O sea, tomen en, tomen en cuenta que, o sea, esto lo sacan no para que se estrene el día 1, o sea, para empezar ahorita todo este el anuncio, todo inicial, o sea, suena futuro. Pero. Eh... ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees generalmente que esto pase? ¿O sea que llegue un punto donde ya todo sea streaming y que ya no exista formato físico en videojuegos? No, no, porque siempre hay resistencia. Y si, y si siempre... Y si desaparece, eventualmente regresa. Yo, yo creo... Ajá. En, en, hablando de formato físico, es muy poco probable, por ejemplo, que regresen los Betamax o regresen los cassettes. Pero vimos cómo regresaron los vinilos Porque son una pieza de colección Y se ven bien Y estéticamente son agradables Y tienen la ventaja de lo, los que Saben de eso, me han dicho tanto, Que la calidad de audio es mejor en, Ahí hay un pequeño paréntesis lo, Las cintas se han vuelto Y los vinilos se han vuelto De hecho, yo siento que gran culpa que hayan vuelto las cintas Fue de Guardians of the Galaxy este ah, Y que la edición especial Hasta no traía un cassette Ajá, bueno, trae un cassette de colección, pero por ejemplo, eso se. Eso se, se liga al, a, al universo de lo que está vendiendo. Pues. Como cuando salió el Bioshock 2 y la edición super especial incluyó un vinilo. Pues. Ah, ya, sí, sí. Ob sí. Obviamente nadie. Eh, o sea, obviamente no esperan que todos los que compren esa edición especial tengan un reproductor de vinilo. Incluso la gente que tiene reproductores de LPs no, no, no usa sus vinilos. ¿no? ¿Sí ¿me explico, los compra porque. Les gusta y el concepto de tener el, el disco les agrada. Ya. Yo, uh -huh. yo, este. A mí me gusta categorizar mis compras digitales en cosas que. las en, de mediana o baja importancia. Okay. Porque a mí sí me gusta tener físico las cosas que me gustan mucho. Uh -huh. Eso por encima agrégale lo de que esto sí me pertenece. Que si Nintendo. O quien sea Sony, un día decide apagar el interruptor, yo lo voy a seguir teniendo. Ah, eso ya no es cierto en Xbox One y PlayStation 4. En Nintendo sí. Bueno, este. Ajá. Pero, pero. pero estamos hablando en, este, en este caso hablamos como de. De servidores tipo. Ha, ha habido casos en los que sí pasa. Pues, o sea, y incluso en juegos, tal vez no hechos por Microsoft, pero el Scott Pilgrim es un caso muy popular. Claro, claro que en ya el no, que hay manera, juegos, no hay manera de jugarlo ni de conseguirlo. Este. A mí, por un ejemplo reciente, uh -huh. los juegos de Nintendo, eh, los, los llamados Fierce Parties, me gusta comprar los físicos, los que me gustan mucho. Ah, mira, el Drive Club también, sabía, lo van a quitar. Ah, está, pues van a quitar otros. Eventualmente van a quitar este. El, no sé, güey, el Overwatch, güey, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, este. Va, siempre va a haber un público de gente que le gusta tener el físico lo usa tener en su colección. Es cierto que tiene su, tiene muchas desventajas, pero pues esto ya es un, un asunto emocional, no tiene nada que ver de practicidad, porque yo yo mismo viví esa transición con los DVDs, blu que coplo de anime, que compraba de anime, ya no compro series. es Muy raro que compre series. En parte porque el sistema el, el plan de negocios que usaban esas compañías estaba como muy explotador. Ajá, es que eso por... es clave que acabas de mencionar, yo siento que es lo que ha matado a gran parte de esos... <laughs> es... Sí, pero porque pues no lo saben y pues ¿Sí? ya, llegan, la competencia y les ofrece más cosas. Ahorita yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que dejó de venderse series de anime uh -huh. y las, este, o las sacaban bien baratas, con producción bien chafa porque antes le echaban muchas ganas Sí, y antes acaban eran un hermosas DVD. Sí, un DVD tenía tres, cuatro episodios, costaban 30 dólares Actualmente no puedes vender No puedes vender Este... Eso Las series completas Te cuestan 60 por ejemplo uh -huh. 40 dólares 50 dólares Y ese es el nuevo estándar De lo caro, ¿no? Hoy oh, 60 dólares Porque las series Las temporadas Te las venden en dos partes, ¿no? Así es como Como han encontrado Un balance ahorita uh -huh. Parte 1 de la temporada 1 Parte 2 de la temporada 1 Y te venden Cada una 30 dólares, 40 dólares. 20, no sé eh, uh -huh. Y... y me, me fui, eventualmente me fui yendo más como comprar películas porque es una solo una compra de una vez y ya las voy a tener Y me compro las del mismo director que me gustan y esa es como mi, mi manera de comprar Una duda, yo no soy, bueno la gente del streaming lo sabrá, no sé si tú lo sabes, Dolor, pero yo, yo no soy una persona muy cinéfila, casi no me gustan las películas eh, en general eh, es este... no, no lo sabía Ah, bueno, no, a mí casi no me gusta ver películas. Y ir al cine menos, así es la peor cosa del mundo. Este para mí. Shit. Pero en ¿Por sí. Qué? Ay, bueno, ese sería otro tema muy bueno, largo. Rápido, rápido, pero, ¿por qué? Per, pero vamos a. Hola, bebé precioso. Bienvenido, a Florar. Este Rápido. La si resumiendo muchísimo. A, a nivel personal, las películas me saben a poco. Y cuando me gusta, me enchilo. O sea, por ejemplo, si hay un universo muy bien creado y muy chido para una película, me enchila que en hora y media se acabe. Y que muchas wow. veces se siente muy falso, principalmente en romance. Que en una hora y media, güey, se, se enamoran, güey, eh, pelean y vuelvan, güey. En una hora y media de película se me hace algo así como que bien, bien chafa, güey y personalmente ah, sí. y personalmente o sea tío me saben a poco siempre se me hacen muy predecibles por culpa del tiempo y en la mayoría hay sus excepciones antes de que me empiecen a llenar el chat yo lo sé pero en su mayoría casi no me gustan películas prefiero libros prefiero series o prefiero videojuegos se me hacen experiencias más completas y las películas se me hacen algo así como no sé yo siento que es no no tener commitment con tu entretenimiento o sea se me hace algo así de de, entiendo que pues hay gente ocupada y todo, pero no. O sea, prefiero mil veces ver un episodio, dos episodios de una serie que, que, que una película. O sea, porque te digo, hay, hay universos muy padres que, que se mueren en una hora y media. Y general, y por más buena que esté. Una película, ¿eh? No, una saga. Una película. O sea, por más buena que sea una película, jamás llega el fandom. A, a lo que hubiera sido una saga de películas, una saga de libros o una serie. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué tanto te puedes encariñar? ¿Qué tanto puedes eh, expandir en, en, en eso? O sea, no, no, no sé. ir al cine, pues no me gusta porque, digo, yo vivo en México, no sé, yo sé que hay gente que me ve de Argentina, gente que me ve de eh, algún otro estado de la República que no sea Nuevo León, pero aquí donde vivo, joven, aquí donde vivo. O no sé, en México yo creo que eso es en general, que no no hay reglas eh, de, de civismo, básicas de civismo y de comportamiento para no molestar a la demás gente, pero me choca, me, me, me molesta tanto wey, que la gente no apague el celular, güey. que estén comiendo así, que, eh, que lleven al niño ahí a ver los Avengers y esté llorando y... No, güey, no, 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 eh, eh, no, he tenido experiencia, me, me, me choca, Braulio. Me, me, me cae bien gordo, me odio, a mi... Mismo, güey. Porque, Ay, güey. porque, porque me prometo no hacer cosas, güey, como no agarrar taxis o no ir al cine. Y cuando estoy ahí me lo estoy pasando mal, digo, ahí está, Clune, lo mereces, güey. Qué bueno, güey. Qué bueno que esté hablando ese sombrerudo de enfrente, güey. Qué bueno que el baboso del taxi dio vuelta mal por no tener GPS, güey. Porque son cosas que. Sí, güey. O sea, que yo ya tengo así de que no, güey. Y también le digo a Alex, güey, o sea, de que yo no quiero ir, yo no quiero ir, no, vamos y, no, o sea, nada más siente mi mirada de odio de, ah, te dije, te dije. Ah, también otra cosa es que muy pocas de las películas que, que me gustan ver eh, son eh, de Pixar eh, o de Disney. Este, ah. y no las traen subtituladas y odio mucho ciertos doblajes la neta siento que conforme ha pasado el tiempo ha ido Lo de... a los blanquitos ¿eh? ha, ha ido decayendo mucho no Braulio, es que no 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 sí te entiendo. no, no. Pero o sea yo el... soy mexicano yo soy mexicano y ver coco en español se me hace estúpido que o sea en inglés se escucha como un mexicano, güey. Y en español que lo están haciendo mexicanos se escuchen como caricaturas que hablan. O sea, no, no, güey. O sea, no. Y bien coco así se me hace todavía más. más. O sea, no, 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 no. Esa película. Bueno. Miren, ya es de preferencia, ya tenéis esta discusión 30.000 veces en el stream, no la voy a volver a tener. Pero esa es otra de las razones, bro, por las que no me gusta el cine, porque muchas películas... Eh... Ah, también otra, pues que te estás ligado a un horario, güey, que no se te va a hacer tarde, güey. Que yo normalmente soy de comprar los boletos en línea, güey, si algo pasa, pues ya perdí el dinero. Este... Sí, hay muchas cosas que no me gustan del cine, pero bueno, ya. Este, a ver, aquí dicen... Tal vez sea tonto, pero a mí me encanta la primera de Ocean Eleven. No sé sea, qué es eso. Uh... Ocean Eleven es una película de, de un gran robo, güey. Ok, pero sí, güey. Me, me molestan mucho ese tipo de cosas, güey. Por eso ya. ¡Ah! Luego también, güey. Eh, me me choque otra cosa, güey. ¡Oh! No, ya, güey, es que voy a rantear tanto el está cine, bien, güey, está que ya, bien, güey. Está bien, está bien. Pero, pero otra Porque cosa. Estamos hablando del futuro. Pero otra cosa, futuro güey. Digital. Ok, güey, pero otra cosa, güey. Es que las alas están bien mal hechas muchas veces, güey. O sea, de que hay un punto de, de, del foco en la pantalla, güey, nadie se queja, güey. Y, y yo digo, güey, ay, no. O el sonido. Bueno, ya, güey, ya. No que, macho, ya, ya, detente antes de que te empieces a quejar de que las alfombras también pean No, güey, no, güey, es que, es que me caí bien gordo, güey, porque, o sea, cada que voy, güey, pasa algo así, güey Cuando fui a ver Star Wars, güey, eh, en Navidad, me acuerdo mucho, yo ni fui, güey Fue un regalo de unos amigos que nos juntamos en el Cirrón Stockade, güey Casi siempre nos juntamos ahí por Navidad o así, güey, por, es nuestra posada y, y, a, y, y Alan y nah, bueno, eh, 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 pues está padre, a mí me gusta el restaurante La Vaquita, pero bueno, estás de cuenta que Alan y Gaby, muchas gracias. están viendo esto, dicen, no, pues nosotros de, de Navidad los invitamos a todos al cine, güey. Ay, llevan al clone, güey, a ver, Star Wars, güey. No vas a creer, güey, que acá, cumbre de la película, güey, acá, güey, alarma de incendios, güey. Y todo el mundo, <laughs> no manches le, al fuego, güey. Sales, güey. Ay, no, perdón, chavos, es que, es que la activamos por error. Y, y es como que. Ay, Jesús bendito, wey. O sea, no, güey. O sea, no sé, güey, si estoy muy salado, güey, para que pasen ese tipo de cosas, güey. Pero me molesta mucho, güey. También, pues no le puedo poner pausa a la película. Si me dan ganas de ir al baño, pues ya valió gorro, güey. Y no, no, no. Así, 30 mil cosas que no, güey. Y ya, güey. Este. Bueno. Volviendo al, al... Jamás está en un cine que está arriba del paradero de camiones en el momento del clima de la película cuando el silencio. Lol, güey, eso pasa, güey. Ay, no. Wey. Híjole, Bonnie, eso está bien mal rollo, pero eso es en muchos lados. Vas a cualquier lado de México y pues lo ves. Bueno, Brolio dice, güey, que no, no cree que eso pase. Miren, es algo que ya sí. ha pasado, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿recuerdas, Brolio, que, lo que Microsoft... Eh, ¿Cómo Microsoft presentó Xbox One? ¿Recuerdas los... Las cosas ah, claro, que proponía. Sport, sport, sport. No, 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 pero específicamente porque. de lo que la gente así se quejó a morir, güey. Eh, de que no. el, ¿Cómo se llama? ¿De RM? El digital, el DRM. El permiso digital al DRM. Para los que no sepan que es DRM, significa. Eh, eh, bueno, básicamente, en términos simples, ocupas estar conectado a internet cada cierto tiempo, porque no era una conexión permanente, era una conexión. Cada cierto tiempo, creo que en ese momento que lo anunciaron, creo que era cada 30 o 60 días, creo. Ah, mira, ya explicó acá el técnico. ¿Qué? Bonnie. Digital, right? Ah, ok, ok, ok. Este, pero. Eh, lo que se quejó mucha gente es de que pues, los juegos ya no eran tuyos, que la cajita y que. ¿Qué es eso? Y que. Ok. Les tengo noticias muy fuertes que, si ustedes no me creen, pueden agarrar y abrir sus términos de uso tanto de PlayStation y de Xbox One. Les voy a dejar un video en la descripción cuando resuba esto, donde alguien lo explica más por si tienen flojera de hacerlo, en español y en inglés. En el cual, pues es que eso ya pasó y de hecho ya había pasado hace mucho, pero yo no entiendo por qué la gente se quejaba tanto cuando estimes lo mismo, por ejemplo. O sea... Bueno, porque en Steam no, no te das cuenta porque Steam es en la computadora y la computadora siempre está encendida. De hecho, a, a mí donde yo sí tuve broncas, Ajá. y sí estoy de acuerdo contigo, fue de que una vez tenía Internet quise jugar acá el Brujo 3. Ajá. Y pues intenté iniciar el Steam y no se conectó porque no tenía Internet. Bueno, yo, vaya, 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 hijo bueno, de perra. Bueno, eso mismo te va a pasar con tu PlayStation 4 y eso mismo te va a pasar con tu Xbox One si dejas de... Conectarlos a internet por 60 días e intentas volver a poner tu brujo 3 de caja que tienes en la mano. Está mal. Eh, para que digan, no, Clune, no es cierto. Miren, ahí les va. Si ustedes compran el disco así, tal cual, todo buguiento y horrible, ¿ok? Y lo meten, porque ustedes sabrán que ahorita los juegos salen con unos parchesotes de gigas y gigas, porque fuerzan las. O sea, fuerzan. Eh, por ejemplo, un caso recuerdo bastante muy sonado fue el de Battlefield 3. Que literal el disco estaba bugueadísimo. No podías pasar, tenía un chorro de errores, le faltaban texturas, le faltaban cosas. ¿Por qué? Porque EA y muchos estudios rushean a sus desarrolladores de que ya tiene que salir esto ya. Cuando llegue los anaqueles, y después mandamos una actualización y arreglamos todo, ¿no? Eh, bueno, si tú compras un PlayStation 4, si tú compras un Xbox One y metes tu disco así pelón hacia el Xbox One y nunca lo conectas a internet. Ok, va a jalar. Pero si tú actualizaste tu juego, este juego ya no va a funcionar. Si dura 60 días sin conectarse tu PlayStation a internet, aunque tengas el disco. Sí, aunque usted no lo crea. Eh, Pueden checarlo si no me lo creen. Y las consolas que vienen van para allá. O sea, y lo que están haciendo, básicamente. O sea, lo que hice, Braulio, de es que es mío. Pues no. O sea, realmente esto es un adorno. Esto es como comprar ya un. Un de... Pues sí. Ajá, o sea, un, un de esas o sea, de, de las tarjetitas que te venden de League of Legends o así, güey. Básicamente es eso, o sea. Pues sí, es que eso es, lo, eso es lo, lo que creo que es más importante para muchas personas: es la cajita. Que las... los... Sí, o sea, sé que la cajita en sí, aunque sigue existiendo, ha decaído mucho de lo que nosotros, la gente que los compra comprar en físico, nos gustaba: los manuales, los. Este, sí, es una vergüenza Principalmente una vergüenza. los manuales, eso es lo que Lo, único, lo que desapareció Los pero posters, los stickers Los, posters, los extras, güey, o sea pues Eso desapareció con con, la, con las revistas y todo Este, la, la Única ventaja uh -huh. Cosa buena que veo es de que como Por ejemplo, en el caso de los, estoy viendo ahorita Mi, mi nuevo juego de Yoshi Crafted World uh -huh. Ya disponible en Nintendo Switch <laughs> este... Es va, vienen, bravo, <laughs> Siempre barriendo para casa. Güey. A ver... ¿ajá? Este, Dame un momentito, que les voy a enseñar algo. Con con... Uh -huh. okay. No, 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 tú continúa, Ahí. tú continúa. Okay. Vienen con instructivos, vienen con arte especial, con este tipo de cosas que puedes intercambiar... Este, como que le, le buscaron un, un, una utilidad, digamos, a que se, no tengas nada. Ahí, ¿no? Un, un... Un este... Un librito bloqueando y todo eso. Eh, yo lo, lo que principalmente añoro, digamos, las acciones físicas, es tenerlo en ahí. Aunque no lo voy a jugar. De hecho, muy Seguramente jamás me voy a enterar de que ese juego no lo puedo volver a jugar. Porque pues... muchos, la mayoría de mis juegos no los vuelvo a jugar nunca. O sea, a ti, neta, neta, lo que te preocupa, digámoslo así, es tener tu caja para. Voltear y, y rememorar de... Ah, ¡Qué buen juego! Y, y ya, ¿no? O sea, sí, sí, me, me gusta... Que o no sea, está mal, ¿eh? No está mal para, com, para toda la gente. Comprendo perfectamente la, la ventaja y los beneficios de los juegos digitales. De hecho, muchos, este, digo, lo que hace rato estaba diciendo es de que los juegos que me gustan mucho los quiero tener físicos, pero otros que... No me importa tener los digitales, o sea, es como todos los indies que, que compro. No uh -huh. este, son muchos, pero los que compro, pues... La mayoría vienen digitales. es la única opción. Ahí no tengo otra. Hay unos que sí han salido físicos, ¿no? Pero por lo general es todo un evento. Uh -huh. este, juegos de consola que, digamos, quiero jugar, pero no me importa tanto tener la caja. Uh -huh. Entonces, los me los puedo comprar digitales. <coughs> Como por ejemplo. No sé, el Puyo Puyo, por decir un juego, que es un juego que está suave. Uh -huh. Pero no me importaría no tenerlo. Físico. Eh, físico. Que ah, curiosamente, sí, que curiosamente ese juego trae hasta en. Si lo compras en físico, trae estampitas, trae llaverito, güey. O sea, que, curiosamente. Eh, hay hay compañías, Nicalis, es de los desarroll eh, Publi. Que, ¿Qué sería esto? El, el lo, publicistas? Publicist, pu Gracias. Si ¿Sí es publicistas Publisher. Ok, bueno, de los pu publicistas los, Esos, güey. Sí, lo, lo, los que publican juegos. Esos mens. Eh, Nicalis es de los pocos que neta sí se preocupa mucho por sus ediciones actualmente, todavía les mete siempre stickers, cartitas, cosas así. De hecho, por ejemplo, no sé cuánto valga, pero recuerdo que cuando compré Naruto Ultimate Ninja Storm 3, trae una carta de edición de coleccionista en la que se juntaron Akira Toriyama y el men este de Naruto y dibujaron un Naruto con el traje del Goku. Y venía dentro una cartita del trading card game gratis, que no sé cuánto cueste ahorita, pero pues está padre y era edición de coleccionista y todo el rollo. Recuerdo, por ejemplo, los manualotes como el del Brawl, güey, que pesaba el juego acá, güey. Pues... O oh, yo me compré el manual, la guía de estrategias del, del Twilight Princess, porque Uf. venía así como un libro todo hermoso, güey, con pasta dura. Con la historia de Irule, güey, y todo. Y dije, ay, güey. Sí, pero por ejemplo, díganme, en esto, o sea, que ahorita eh, eh, también otra cosa es que yo siento que mucha gente ha dejado de comprar el formato físico porque ya no te da tanto eso, o sea, como ellos lo han descuidado, pues tú también como consumidor no era como antes como que tú sentías tantas cosas y yo siento que lo que siempre le gana a la calidad es la, la el convenience, la, la, la comodidad, conveniencia. la conveniencia. Ajá, la, O la, la, la comodidad, o sea, por ejemplo, es un hecho que las canciones en Spotify suenan más feas que en un disco. Pero díganme quién ahorita va a ir a comprar un disco, güey, lo va a poner, güey. O sea, el, el hecho de que sea más cómodo, pues, o escucharlo acá en, en YouTube con, con, eh, en, eh, también, o sea, con anuncios y demás, pues es menos, pero pues es lo rápido y, y, y así. Y yo siento que ahorita, y también el precio, ¿no? O sea, porque por ejemplo no es lo mismo pagar Spotify al mes que estar comprando discos por una canción. Para mi gusto, yo es fecha que todavía compro canciones en iTunes y me gusta un poquito más ese formato. No tanto porque sea más económico, que se escuche mejor, que sí se escuche un poquito mejor, pero tampoco es uff, la calidad. Pero yo lo hago porque siento que cuando no te pones límites... Tiendes a decaer en tus gustos. O sea, me explico. Cuando tienes disponible... O sea, yo recuerdo cuando pirateaba. Acá, que me bajaba toda la biblioteca del, del Game Boy Advance, güey. O del Dale Super, placa, o acá. Callar. Y me ponía a poner... Ajá, y me ponía a jugar unos mugreros, güey. Acá, que, bueno. Básicamente, me, me suena algo así como que, por ejemplo... ¿Recuerdas la canción, la de Movimiento Naranja, Brolio? Uy, ¿cómo olvidarla? Bueno, es una canción que estaba en Spotify, no sé si lo sabías. <laughs> no, no. Bueno, Creo que... yo conozco mucha gente que la escuchó porque la tenía en Spotify. Si hubieran tenido que comprar la parte, te aseguro que no hubieran estado escuchando eh, Movimiento Naranja en sus audífonos, güey. Ok. Creo que no. Pues por eso mismo yo no me gustan los servicios de streaming, porque siento que me hacen escuchar basura que no escucharía si tuviera que pagar un extra por ella por eso me gusta comprar las cosas en iTunes aunque no compre tanto o sea por ejemplo ahorita eh, y, y siento como que eres más selectivo y tienes un mejor gusto a la hora de comprar tus cosas porque estás haciendo un gasto y eso es lo que como que no me gusta a mí personalmente del, del streaming no tanto que si dejo de pagar se va y que no Mira. sé qué y, y yo siento que cuando no te pones límites o sea por ejemplo si tuviera la gente que colecciona juegos viejitos de que compren su cartucho de Game Boy Advance, sus juegos de Wii, de Play 2. Siento que compran juegos que realmente quieren o van a jugar. Y si te bajas el emulador del Play 2 y te bajas los chorromil juegos, güey. Yo siento que ni terminas jugando nada y terminas jugando unas basuras así bien horribles. Estás a, es, estás a nada de estar hablando de, de tus compras de Steam. De las baratas, ¿eh? Mm, porque tss, es, lo mis, es, la, es la misma, porque... La gente Ajá. que está acostumbrada a gastar un chorro en videojuegos, le ponen el mismo videojuego a dos pesos, se lo va a comprar y va a comprar miles y miles y miles y, y va a tener ahí todo valiendo gorro toda la vida y no eres tú nomás, pues es el caso de toda la gente, pues toda una comunidad que vive eso. Ajá. Compra un juego y nunca lo juego. Incluso yo, que yo tengo como 20 juegos en Steam, hay uh -huh. unos tres o cuatro que hay que no he tocado para nada. Porque nunca me di el tiempo de hacerlo. Este, yo todavía no llego al punto en el que me da flojera irme a comprar un juego físico. Ajá. Si algún día llegue a ese punto, Ajá. voy a este. Voy a, voy a tener la opción del digital. Ajá. Mi caso con el anime es diferente porque es un, es un sistema de suscripción que tengo con Crunchyroll, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ahí me gustó porque con el anime era de que, ok, voy a comprar una parte de esta serie, a ver si me gusta. Ajá. Y si no me gusta, pues ya me fregué, ya gasté en ella, ¿no? Uh -huh. Pero era... Espero pues, te digo que también prefiero comprar películas, porque compras uno y ya, pues ya compraste una y es... Eh, la... Es la... La historia completa, vaya. Okay. No es sé que se parte de trilogías y todo eso. Pero con el modelo de suscripción, pues es más sencillo puedes verlo en muchas otras partes no te eh, abarca espacio si es que lo descargas uh -huh. no te cuesta extra si es que estás pagando o sea, ahí sí le veo el beneficio Ok, pero si ¿sí crees que eso pasa o sea incluso con las baratas de steam o sea si ¿sí entiendes el punto de lo que te digo y si sí consideras que sí, es sí. real eso o sea porque sí, yo tienes pues yo... si es que tomar la decisión consciente de no comprar algo aunque esté barato Sí, esa es una, y con los servicios de streaming también. O sea, yo, 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 yo en el Wii U, por ejemplo, que es una consola que a mí se me hace bien infravalorada y neta está en mi top 3 de consolas preferidas de toda la historia. Este. Uf. Es que a mí algo que me gustó mucho del Wii U, gente, es que era una carta de amor o una enciclopedia de la historia de Nintendo. Porque tenía un friego de juegos de Advance, de Super, de NES, del Game Boy, del 10, eh, eh, 6.4 y demás. Y tenía muchas gemitas que pues estuvo padre pues estarlas eh, y, eh, rememorando y jugando. A y mí me gustaba. El... Uff, güey, yo ni me acordaba. Estaba bueno. Lástima que estaba medio horrible cargar y todo. parecía apl aplicación de banco. Pero la idea estaba bien <laughs> suave, güey. Pues sí. Es que... pero, pero estaba muy suave. Es que era un Facebook de Nintenderos, güey, básicamente, güey. Estaba, uh -huh. estaba, est entrar? estaba muy, muy padre, güey. Eh... Pero bueno. Uh... Bueno, pues a mí por eso me gusta eh, consumir así. Pero lo que les digo es que yo siento para, para que el sepan por qué. Ah, eh, ¿Cómo se llama? Yo creo que genuinamente si va a pasar, Braulio, es porque tú y yo no somos el la mayoría. O sea, la, la gente como tú, güey, o como yo, realmente somos un una muy pequeña masa de, de, de los niños Fortniteeros, ¿no? O sea, uh -huh. eh, real... ¿Qué? no. ¿Cómo que no? Yo no juego Fortnite. No, 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 no. O sea, tú y yo somos una pequeña masa, o sea, los clones y los brawlers que hay en el mundo son una nada ah. al lado de los niños fornaiteros, güey. Ah, sí. sí este, claro. y bueno, o sea, realmente cosas de las que se quejaban antes, güey, de, de lo de Xbox y todo ahorita, pues son una realidad, güey. Tú el Overwatch no puedes ni jugar el tutorial si no estás conectado a Internet, güey, por ejemplo, güey. Este, y como ese juego hay montones: el Hearthstone, el League of Legends, el Fortnite. O sea, los juegos. Just... Sí, Ni modo que alguien se divierta metiéndose acá al tutorial del Overwatch, güey. Ah, güey. No tengo internet, me voy a meter acá el rango de tiro. Claro, bueno, pero por ejemplo, se supone, <laughs> se supone, Braulio, que Blizzard prometió que va a meter una campaña, güey. Esa campaña no la vas por jugar si no estás conectado a internet. Mira, yo, cada vez que me empiezo a quejar, sacan algo de si me. <laughs> Lol, Pero no, 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 o sea, es un hecho que muchos de los juegos que jugamos actualmente te piden conexión permanente a internet y ya estamos viviendo en una realidad leve de lo que viene a futuro. ¿Y por qué yo, yo siento que eso va a ser así? Porque realmente, güey, para que entiendan por qué funciona tanto Spotify o esas cosas o por qué es tan barato, es como, por ejemplo, pregúntenle a alguien que conozcan que... que que tengan administración, uno de esos clubes de, de gente, y que hay canchas de tenis, y albercas, y cabañas y demás, güey, o un ah, gimnasio, los ajá o un gimnasio, güey, o sea, realmente esas cosas es inviable que todos los miembros vayan el mismo día, tronaría así, de plano. Y lo que hace ah. esta wea, Spotify, Netflix y demás. Es que es un de gente que lo pague y lo usa, güey. O sea, y es impresionante la cantidad de gente que pasa eso, güey. Y así es como pueden dar ese precio de 9 dólares al mes, güey. Que es lo que probablemente va a costar el, el de videojuegos, güey. Y. Y sí, güey. Porque yo también estoy viendo en cuanto a. ¿Cómo se llama? En cuanto a. a ¿Cómo se diría? Eh, hábitos de consumo que cosas que antes eran muy comunes y vendían un friego como el Call of Duty ya la gente dice Nel, el perro o sea porque voy a pagar 60 dólares más DLC güey y el otro año me sacas otro cuando tengo el Fortnite gratis y se actualiza y no tengo que pagar por el gold o, o así no o sea puedes bailar y puedes ponerle Pinches afros de arcoiris al mono no pues no no más no está ese no está el LOL, güey o sea hay, hay, hay o sea, ahorita y es algo que pues ya luego para otro tema, pero siempre se los he dicho, es el tiempo del jugador ya es algo así demasiado valioso. Y ahorita no es tanto por la lana la. la sí, el... te quieren tener pegado ahí, te quieren sentar. Sí, y no, ¿Tú, tú y tú ya apenas dices, ah, voy a dejar güey, el overwatch, güey. A... Y ay, nueva piel de simetra y jueguele para conseguirla. Y, y sí, güey. Este um, Y. Bueno, eh, yo siento que eso va, va a futuro porque también pónganse a pensar en, en el papá, güey, acá, güey, que, 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 que gana un salario promedio, ¿no? O sea, que no es profesionista, güey. Imagínate comprarle a su hijo, güey, no sé, güey. Consola, más gold, más juegos de 60 dólares, güey, más DLC, güey, y el de que al otro año quiere otro, así, güey. O sea, ya sí suena como algo medio obsoleto que la gente vaya a hacer eso. Porque... Lo que este copa no sabe es de que el morro va a gastar eso o más en puras pieles y bailes del Fortnite. En el caso del Fortnite sí, pero a futuro lo que se planea es una suscripción fija, o sea, de que el papá sabe que uh -huh. va a gastar 10 dólares al mes y se acabó, o sea, y ahorita yeah. por ejemplo eh, Apple ya le entró, Google ya le entró, y no dude, y bueno, Xbox ya le entró y PlayStation ya le entró, existe PlayStation Now y existe el... No recuerdo cómo se llama el. ¿El del Xbox? Sí. El. Ajá. Eh, la, eh, Xbox Game Pass. Ax no Game es Game Pass. P Ajá, o sea, ya, ex ya es una realidad. O Entonces, sea, esas cosas son unos experimentos para a futuro hacer eso. Y no te creas que a futuro, o sea, las consolas ya no van a ser ni necesarias. Y le van a sacar más lana a tener la app ahí en Windows, güey. O sea. Sí, sí, sí. porque van a gastar menos en, en hardware y ese tipo de. Bueno, servidores, ¿no, güey. Ajá, gracias por el Game Pass. Eso es una. Y la otra es que eh, véanlo, véanlo, neta. Yo siempre que voy a un centro comercial, creo que lo, lo he comentado, güey. Yo siempre voy, güey, y me meto a los Game Planets, güey, a los Game Express, güey. Alex siempre me dice, "Ay, ¿para qué te metes?" Y acá siempre digo, "Pues es que estoy unos años ya no va a estar", o sea. Y me y me me <laughs> de una manera delicada. Güey, su... güey, no, no, y, ah, y, 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 ve, y vean lo que se están preparando. Y, ve, y vean lo que se están preparando porque ya parecen más jugueterías que tiendas de juegos, güey. O sea, esa, ah, sí, esa... pues porque tienen que vender otra cosa que no puedas conseguir sí, descargado. Se están ¿no? preparando y luego, por ejemplo, ahorita, no sé si viste la noticia, que ya van así a cortarle todo al GameStop, de que Sony dijo que ya no va a vender códigos en GameStop, así de juegos. Este, O sea, de que tú... O sea, que, que... O sea, tú ya ahorita próximamente la única forma que vas a poder conseguir algo digital de PlayStation es meterle tu tarjeta y comprarlo ahí. Tú ya no puedes ir al GameStop y, oiga, me da un Uncharted y que te den el código. Ay, eso eso se podía. No sé. No me parece bien, no, pues no. Pero lo que quieren hacer es. A mí, ser... no me, a, mí, a mí no me gusta darle mi información a Sony. Ya ves lo que le pasó, claro, claro. Y luego son unos tercos aferrados. Porque, por ejemplo, Nintendo y Xbox usan PayPal, wey, que es algo que se ha comprobado que es segurísimo ¿no? y que nunca ha tenido leaks y que lo usan empresarios y demás. no O sea, de hecho, uh -huh. a mí de Hydra me pagan por ahí. Pues siempre lo saben, nunca he tenido una bronca. Pero, y yo te entiendo, Braulio, de hecho. Bueno, no estoy seguro si, por ejemplo, tú vas a poder seguir yendo al 7-Eleven y comprar un token de, de esos así. O sea, porque ya no esté la tarjetita física, ¿no? Sí. Pero ya en Game, Game, pues, no. Y lo que también es que, pues, sí sí entiendo a las compañías que se quejan mucho de que tú comprabas este Naruto, güey, a 60 dólares, güey. Y luego güey, ya te la acababas y yo oiga, Game Planet, ¿cuánto me da? No, pues, te doy 15 dólares. Y luego ya ellos lo vendían a 55, güey. Era un montón de dinero que. Sí. Pues, pues ni el que hizo Naruto, güey, lo ve, güey. Eh, ni eh, Microsoft, ese, ni nadie, eh, güey. O sea. Ese era el modelo de negocios principal del, Ajá. del GameStop. Y, y pues. Y... Es. No, y pues, quieras que no, aunque sean 2 pesos, o 20 pesos, o 50 pesos del juego de Steam, güey. Le llega algo al güey, ¿no? O sea. Pero de, de 300 reventas del GameStop no le llega ni un peso, güey, a quien lo hizo, güey. Pues no, pero es la naturaleza de la, re de la reventa, la verdad. O sea, eso pasa en todo. Claro, pero. Bueno, sí, güey. De hecho, no sé por qué se ve tan mal, pero eso ya es otro tema, güey. Pero de, 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 de la reventa, así que por qué en juegos se sataniza y en libros o carros, pues puedes hacer lo que quieras con tu libro o tu carro, ¿no? O sea. Pero. Yeah. No manches, yo, le... no, me, yo hasta les pagaba, güey. Qué basura de juego, güey. Esa madre, güey. Yo recuerdo, güey, el día. El día que salió el Switch, era a casa de un compa de no la fiesta del Switch, güey. Se va a poner bien bueno con el Want to Switch, güey. Hombre, güey, ya aburridísimos a las dos horas, güey. güey. Neta esa madre, güey. No entiendo cómo Nintendo se atrevió a cobrar 60 dólares por ella, güey. O sea, neta debería de venir en todos los Switch, güey. Y, y, y ni así lo jugarías tanto, güey. O sea, sí, bienvenido, Carlos. Aquí andamos. Yeah. Este, pero bueno, güey. Yo, yo creo que sí va, va a pasar futuro. Ah, y otra cosa que me mencionabas, Braulio, de que las cosas vuelven como los vinilos y los cassettes. La realidad es que los vinilos actuales y los cassettes actuales son una basura. O sea, la gente que sabe, o sea, la, las cintas están horribles, güey. Eh, si metes en un tocadisco, esa cosa no suena bien, güey. Y la realidad es que son más que nada adornos. O sea, que otra ¿Sí? cosa. ¿Sí? Eh, y sí creo que a futuro. O sea vuelvan y siempre va a haber juegos, o sea, por ejemplo, no sé si tú sabías, bro, lo que acaban de, de sacar juegos para el Super Nintendo para el Sega Genesis, güey, hace poco. Cabrón. Nuevo. Bueno, supe de que sacaban ediciones especiales para el Super Nintendo, digamos, del Street Fighter 2. No, bueno, ándale, bueno, nuevos. esa es una. No, 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 pero juegos nuevos, nuevos. O sea, haz de cuenta que hay una comunidad no. de gente que desarrolla, juntan lana, güey, y, y publican tantas copias y así, güey, haz de cuenta, güey. O sea, wow. es, es, sí, eso toda, todavía se hace. Y, amor como, al y, arte. y como, no, no, no tanto amor al arte porque pues les está saliendo rentable si no no lo hacen. No como el Inafun acá que estafa gente con el Mario no. Number 9 Este, pero el, a lo que voy con esto es que sí va a seguir pasando, o sea, va a seguir habiendo juegos físicos. Pero por ejemplo, ya es que se rumora mucho que el nuevo Xbox va a haber un Xbox con físico y un Xbox que ya no trae físico. Y que vas a poder comprar el que, el que tú quieres, güey. Uh -huh. Este. Y pues sí, güey. O sea. Yo siento que sí va a llegar un punto donde ya. O sea, va, va, va a valer gorro realmente. Y lo, la, la, los videojuegos como los conocemos. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es más barato y que siempre vas a poder jugar con tu compa. O sea, ya no va a haber el Chris que dice, ay, no te lo compres y que yo me compre. ¿Que ¿Te acuerdas de esa discusión, brolio? Sí, o sea, pues sí, ya claro. vas a O sea, oye, brolio, ¿qué onda un puyo, puyo? Pues sí, estoy pagando el, el Netflix, ¿no? De los videojuegos y podemos jugar, ¿no? Este... Nah. Y, y eso eso yo creo que va a estar padre. Eh, otro beneficio, pues es que pues, la gente que no tiene mucha lana o así, pues va a poder tener acceso a toda la biblioteca de videojuegos que hay. Otro pro... No sé, brolio Que ya no te van a atender más los clerks de... Del de, de, de Game Planet, güey. Acá, güey, van a desaparecer esos güeyes, güey. <laughs> este... ¡Ah! Eso que hice el Bonnie es verdad. Ya ahorita estoy en cajas que no me traen un código adentro, güey. Este... ¡Oh, ya sé! Pero, pero lo que les digo, realmente si leen los términos de uso, ahorita el disco de PlayStation 4 de Xbox One también básicamente es un código, güey. O sea... Si en... lo metes y descarga todo, ¿no? Pues hay juegos que sí, por ejemplo, el Spyro. Es uno de esos, güey, el Mega Man, güey, del Switch, güey. El Collection. Sí. También, o sea... No, y por lo que te digo, porque te pide validación. O sea, cada cierto tiempo. También, hay que ver por qué caímos en esto. O sea, todo esto viene... Por dos cosas. Una, pues retailers abusivos. Y la principal, la piratería. O sea, porque. Eh, Nintendo en 10, güey, por ejemplo. ¿Cuántos días no vendió, güey? Pero ¿cuántos juegos se pirateó ahí, güey? De PlayStation, güey. De 360 ya mediación, güey. Y ya por eso yo siento también, no sé si has notado, que se dio un vuelco del mercado muy grande ya al online, güey. O sea, casi todos los juegos acá que ves ahorita. Tienen su faceta online por miedo a que si se piratean o acá, güey, pues da igual, ¿no? O sea, no lo van a disfrutar. Nos vemos, este. Y. Ay, Dios, ¿en qué estaba? Perdón, me confundí con el chat, güey. De que le meten componentes. Ah, and andamos ah, en sí. los pros y en los contras. ¿Algún otro pro que se te ocurra de de del movimiento del, del esto del streaming, güey? Pues. Eh... Implementen un sistema en el que, digamos, puedas conocer juegos que normalmente no hubieras conocido ni siquiera por consejos, por sí, pues digamos. Eso está bueno, ¿eh? No lo había pensado. O, o sea, ya lo hacen mucho con los sistemas de sitios, otros sistemas de, de streaming como Netflix, ese tipo de cosas. Sí, de música. El, 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 Ajá, o de música. Que te gusta este juego, quizás te gusten otros juegos. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Y creo que Steam lo hace también. Sí, su también. Página. También. Y si no tuviera todos los juegos, diría: No manches, Netflix, eh, Steam lo haces muy bien. Entonces, este. Espérame. Perdón. No se me hace que eso esté eso sea esté normalizado todavía. Otra vez soy solo yo, porque yo no soy tan de, tanto del. 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 Ok. Este. Y, y pues bueno, güey, otra cosa. Eh, y, y pues bueno, esos serían los pros, pero una cosa negativa que muy poca gente ha notado, pero que es real, pero también mucha gente le digo, pues medio da igual. ¿Y que es el delay? O sea, porque. es... Eso sí está muy grave. ¿eh? Ajá. O sea, por Miren, aunque ustedes no lo crean, la velocidad de la luz tiene límites. Y. Por ejemplo. Eh, el hecho de que tu consola vaya hacia... O sea, lo que, estás, lo, lo que estás pulsando va hacia un servidor, luego se procesa, te lo envía, y peor aún cuando estás... De hecho, anduve viendo un análisis bien hardcore, Diego. Digo, perdón, Braulio, de, de cómo funciona el servidor del Overwatch. De cuando envías datos, se procesa y se regresa, y que por más acá, papu, pro que sea tu monitor, siempre vas a tener un delay mínimo, güey. Ajá. Este... Y pues eso se va a acentuar aún más con el. con el. ¿Cómo se llama? El streaming. Al, sí. eh, pero por ejemplo, ahorita sí va a estar feo. O sea, porque, por ejemplo, dar el salto, ¿no? De andar jugando tu Samurai Showdown en, en la compu. ¿o? Juegos competitivos, uh -huh. olvídalo. Ver, de entrada no, la gente los va a rechazar así, espantoso. Te entiendo ahorita. Pero en un futuro... Sí, ahorita sí. No, 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 pero lo que yo le decía al Carlos, porque el Carlos me decía, no, güey, pero es que está bien mal, porque el delay, le digo, sí, Carlos, pero es como, tú llegaste a jugar, por ejemplo, Braulio, el Metroid del 10, güey. Mm, Metroid del 10, ¿cómo se llaman? El Hunters. Hunters, ajá. Sí, sí, de y, hecho eh, me gustaba mucho. Claro, claro, era bueno. ¿Y jugaste, por ejemplo, en, en multiplayer con Compas acá, de que nada más descargaban el demo, güey? Creo que sí, ¿eh? Bueno, ese... De hecho, también lo jugaba en, en local. Bueno, ese juego... güey. Sí, por eso en local y también tenía online. Pero estarás de acuerdo que esa experiencia de un shooter era infinitamente inferior a un mouse y un teclado, ¿no? Pues mira, a mí me caga el teclado. Pero... Pero sí... Que el mouse, ¿no? Estoy de acuerdo. Ok. Yo prefiero el mouse, sí, pero el teclado... Yo yo estoy como tú, yo por eso tengo mi Orb Weaver y Braulio usa un PlayStation Navigator, creo que se llama esa cosa. Uh -huh, es, navigators. Ajá, para, es que es como un Wiimote acá que tiene para moverse. Y yo también estoy en contra del teclado para moverte, se me hace muy poco intuitivo, no me gusta. Pero bueno, este. Y. Uh, Pero ¿sabes por qué? D daba igual porque todos estaban en las mismas condiciones, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. O sea, a lo que voy con esto es que si el streaming prolifera, eso no quita que vaya a haber esports con todos con el mismo lag, ¿me entiendes? Sí. O sea, si un jugador de LOL eh, instalado jugara contra un jugador de LOL en streaming, ok, ahí está mal. Pero si todos tienen el mismo delay, da igual. O sea, realmente. Y es como cuando todos. Pero, Ajá. No necesariamente, porque. Eh... Yo creo, que la, yo creo que el problema con el retraso no es tanto la desventaja que tengas contra el oponente, sino de que la percepción que tú tienes, eh, la retroalimentación que te ofrece el juego así de que tardío, de que presionaste un botón y el personaje reacciona sí, segundo después. Sí es más, pero tampoco es tanto. Y también los juegos estarían siendo desarrollados en base a eso. Un ejemplo muy grande lo podemos ver es como cuando te decía de que el melee ahorita ya no es posible. Eh, eh, es como, o sea, cuando nosotros jugábamos de niños Y esto es algo que mucha gente ha escuchado decir De que no, güey, es que de niño, güey, estabas loco, güey Jugabas los juegos bien acá y no sé qué tanto Y yo de morrillo me pasaba el Mega Man y el Mario 3 Y ahorita no puedo Eso no es porque de niño fueras un supergen Es porque de niño te estabas jugando en una CRT En esas teles de tubo que van cargando y las estufas a la Evo del Melee Ah, ya no bueno, este. <laughs> sí, va, va va, a seguir yendo, güey. Siempre hay eventos no, yo, yo sé, no pero, oficiales pero, ahí. Pero bueno, esos güeyes no traen cargando esas teles, güey, porque acá, güey, les, les tengan recuerdos, güey, sino porque esas teles no tienen delay, güey. Actualmente hay, teles con muy, hay monitores con muy poco delay, con muy pocos cuadros de delay. Por ejemplo, siempre que escuchen eso de un milisegundo, cero milisegundos, la verdad es marketing, porque lo que te están vendiendo es que. ¿Cuánto se tarda la señal desde que te lo dicen hasta el primer cuadro? Normalmente son como 12, pero es muy poquito y es jugable y es, es padre, pero no es como un CRT. Realmente ahorita no hay tecnología que sea idéntica a un CRT y es por lo que... Actualmente los juegos se desarrollan diferente y es por lo que si tú juegas tu Mario 3 o tu Mega Man en tu tele lcd, en tu monitor eh, OLED y demás, vas a batallar mucho porque el juego no está diseñado para eso. Uh -huh. Este y no es que haya sido un genio de niño, sino que simplemente sí. el juego está diseñado para eso. Lo mismo va a pasar a futuro. Los juegos ahorita te están desarrollados en una cosa que se llama que con una cosa que se llama buffer o triple buffer dependiendo de la consola y cómo funciona la arquitectura de la misma, pero todos están considerando ese lag que tiene la pantalla. Todos. O sea, para no hacer frustrante la experiencia para el usuario, porque tienen delay, o sea, es un hecho. Eh, y conforme avanza el tiempo... Eh, eh, también va a cambiar eso. O sea, si todo es en streaming, pues van a ser los juegos diferentes. A lo mejor hay géneros nuevos que van a ver. O sea, por ejemplo, no sé, conducción. Hearthstone, yo no veo que cambie nada, güey. O Magic, güey, si lo ponen en streaming, güey. Este. Nah, sí, el, lo, es. sí, los juegos de conducción. Y te digo, incluso los juegos de pelea, si le meten un buffer o si le meten, etcétera, y están diseñados todos para eso, pues podría ser viable. Y también lo otro que podrían hacer, que yo es lo que espero y hagan. Así es como me encantaría un sistema de, de paga. Por mes, es que pudieras... Te tuviera la opción de descargar el juego. O sea, tú pagas y... Xbox lo hace ahorita. O sea, Xbox no es streaming. PlayStation Now sí. Creo Ajá. creo que los de PlayStation 3 o PlayStation... No. Los de PlayStation 4... Sé que hay dos que son de streaming o dos que son que puedes descargar, pero sé que hay algunos que solamente puedes jugar en streaming en el servicio de PlayStation Now. Yo creo que si lo hacen así, que te den la opción pues sería de maravilla, o sea, la neta. Porque si yo no vería tanto problema y se seguiría pagando. Eh, pero esa es una de las desventajas que podrías decir ahorita y la otra desventaja que creo que podrás decir es que, pues, que ocupas internet, ¿no? O sea, el día que no hay internet, pues va a valer gorro a todo, sí. ¿no? O sea, pero también, yo la, siendo honestos, y pónganse preguntas, ¿cuándo fue la última vez que no tuvieron internet? O sea... Ya ahorita que no hay internet, es así la cabose, ¿no? Para muchos, de que no, no, que, que estar ahí publicando mi tía piolinera, güey O el inbox, güey, o el WhatsApp, güey, o sea... Cuando se cae la red, incluso de, de celulares, es un drama, güey O sea, para todos, güey Y, y pues, en ese aspecto yo, yo creo que está bien A futuro también, yo no veo al casual que juega FIFA, güey Quejándose de esto, ¿me entiendes? Porque a mí me ha tocado... Ver gente que juega en teles con lajas y horrible, de esas acá del, del, de que compras en el aurrera dos mil pesos, güey, de que están bien horribles, güey, y que la gente juega ahí, güey eh, uh -huh. Y, pues, juegan sin bronca, si ni lo notan, güey, o sea, yo me, me arrancaba las cabellas, güey, cuando yo rock rockband acá soy de un compa, güey, de que acá lo ponías tal cual y horrible, güey O el brawl, güey, y acá, güey pero es algo que mucha gente no lo note, la neta, ni le importa y ni sabe. O sea, alguien dile un, ¿Sí? a un casual, oye, que el, el, el delay en los juegos, güey, pues, X, güey. O sea, no, o sea, eh, y es lo que te digo. Y la realidad es que son la mayoría, o sea... Los fiferos. Sí, o sea, los, los fiferos, los calipteros, o sea, yo creo que eso es. Y, por ejemplo, algo que me impresionó mucho es que Apple dijo acá de que, o sea... Eh, que evidentemente no son la misma calidad de juegos y que bla 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 pero cuánto un niño ratisma güey pues no le compran eso y con eso va a ser feliz o niños chiquitos güey que con su Apple TV ten mi hijito que está el control eh, 9 dólares al, al mes y ya con eso y dijeron que por ejemplo eh, no van a permitir eh, compras extra dentro de los juegos fuera de la suscripción y eso, pues, es una gran tranquilidad para los padres. de Yo nada más voy a gastar eso, ¿me entiendes? O sea, no me va a salir mi cargo de 30 mil dólares de los bailes del Fortnite y así, güey. Uh -huh. este, y pues, siento que está bien y siento que hay un mercado para todo, aunque yo siento que ya ahorita el mercado ya está súper sobresaturado, güey. O sea, la neta. Hay demasiada oferta de, de juegos, pero. Sí. Siento que. Sí, bien, bien. Siento que también. Está padre porque hay un sector que atiende a cada uno, ¿no? O sea, para acá, para el hardcore, para el, el niño ratero que anda ahí bailando en el Fortnite, el que anda en el LoL, el fifero, etc. La doña que anda en el Candy Crush, porque pues también son gamers, o sea, también juegan juegos, güey, y también generan dinero a veces, o sea... Y demás, o sea... Y no siento que nada está mal, y es lo que siempre les he dicho en este canal. Pero pues vamos a ver qué, qué, qué sucede, güey, realmente con... con esta propuesta, pero yo creo que sí es lo que se va a imponer a un futuro porque a las compañías les conviene mucho. Se ahorran muchísimo dinero en retailers, en distribuidores, en diseñadores de cajitas, en logística. La logística cuesta mucho. Y también sí. cuesta mucho el espacio en anaquel. O sea, el, el que esté un juego ahí creen que cuesta mucho y por eso cuando ya no sale lo, lo, lo rematan porque... El punto. ¿Qué onda, alga? Bienvenido, men. Este. El punto es que. Eh, ya, o sea, por ejemplo, cuando remataron todos los Disney Infinity, los Skylanders, güey, acá, güey, porque, pues, ya, güey, ocupa un frío espacio eso. O sea, sale más caro tenerlo ahí que. Eh, pues que rematarlo, ¿no? O sea, realmente. Y, y es lo uh -huh. que, pues, vamos a ver realmente, pero yo siento que, pues, sí, a los desarrolladores es lo que más les convence y también que tus juegos no sean tuyos, o sea, que siempre tengas que pagarles cada que quieras que jugarlos, ¿no? Aunque no sea mucho, pero, pues, bueno. Bueno, gente, este fue el primer tema y ahorita vamos a pasarnos al segundo, bro, lo que, no, 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 no sé qué tanto entraste en este tema, bro, pero me vino la, la, me llamó la atención porque andaba hablando con el Adrián. Ok. Y no sé si recordarás que pronto, para los que no lo sepan, está por salir un juego que se llama Samurai Showdown. Ah, sí. No sé cuándo sale, pero sí. sí. Bueno, si sí está por, por salir. Eh, no sé qué opinión te merezca el, el juego, pero el Adrián anda bien hypeado, güey. Así, machín. Sí. Wey, es wey, es wey. que es, el, es un regreso de una franquicia de, lo, de, de la gente que jugaba el coffee y todo eso. Sí, ¿no? cuando... Ajá. Los mexas, ¿no? Como dice él. Sí, sí, sí. Acá, cuando el Adrián todavía le entraba al activo y a la mona, güey. Acá, güey, todavía se acuerda de sus buenos tiempos. Y, uh -huh. y, y pues sí. Lo, lo curioso, este, Samurai Showdown. Si alguien lo puede escribir en el. En el uh, déjame, te pongo el trailer, es más. No este... te van a banear, no te van a tumbar el... Sí, sí no, hotel, no, no, mejor no, mejor no. Pero bueno, ahí, ahí, ahí los pongo en la descripción cuando, cuando lo vuelva a subir. Eh, el punto, broleo, de esto es que el Adrián me dice, güey, es que estoy bien hypeado y que lo tengo que jugar y que... Bájate el 4, clone, para jugarlo ahorita, el Samurai Shodown 4. Le digo, no, Adrián, o sea, para empezar, o sea, porque... Ah, bueno, porque él se, hypeó, él se hypeó desde que yo le dije que... Velo después de que termines esto, man. este... Ajá, ¿qué le dijiste? Eh, de que le dije de que estaba. O sea, de que le di mi thumbs up de no, Chris, la neta se ve bueno y me da coraje. O sea, porque me da coraje porque a lo mejor no lo voy a jugar, ¿no? Porque ando bien clavado en el Magic o acá, güey. Magic, sí. Este. Y. La neta, lo, lo que me llevó esto es que el hype es el. O sea, no manches, güey. El tema básicamente es el hype. Y yo lo que le decía a Adrián, a Adrián, es que se ve bueno, men. Pero yo, yo lo que quiero, es que el juego. O sea, sí se ve bueno, güey, pero. O sea, el crisis está. Ya lo quiero preordenar, ya lo quiero comprar, ya lo quiero jugar, ¿no? Y yo estoy de que no, güey. Yo espero que tenga buen netcode, güey. Yo espero que esté balanceado, güey. Porque. ¿de qué sirve que esté bien bueno el juego, güey? Si tiene netcode peor ni lo vamos a poder jugar, ¿no? O sea. Y yo esta lección la he aprendido a lo largo de mi vida de maneras muy horribles, güey. A mí Halo Reach nunca se me va a olvidar, güey. Así, neta, de, de las decepciones más grandes de toda mi vida, güey. O sea... ¿No, ¿No te gustó Halo Reach, güey? No es que sea malo. No es un juego malo de ninguna manera. Pero sí es la decepción más grande que he tenido en toda mi vida. Eso no lo hace malo. O sea, simplemente mm. yo pensé que iba... Es como el Undertale, este, que... A mí se me hace un juego... Bueno, pero sí se me hizo una decepción muy grande de cómo me lo pintaban, que era el mejor juego de la historia, que ni Ocarina, ni Metal Gear Fusionados le ganaban, ni acá, güey. Este, pues... Nada sobrevive ese hype. Eh, pero no, bueno, pero, pero la neta, la neta, o sea, sí te puedo decir, ah, o está a la altura de, o así, pero a mí sí se me hizo un juego... Uh, ya he hablado mucho de Undertale, pero la neta se me hace maravillosa la música, siento que el juego... Empieza muy bien, pero se cae. Y me chocan esos juegos que la gente te argumente, "No, es que no lo jugaste bien." Para porque como eres un gamer menso, no lo pudiste disfrutar. Si fueras un gamer bueno, Si te hubiera gustado. ¿Eres bien manco de senidad. tienes ¿Es conseguir manos? No, 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 no. no, no. Pues ya lo eh, juegas, ¿no? Mi, mira, bro, fíjate. Lo que me están diciendo es como que en el Heavy Rain, güey, acá Ajá. Y, y pasó algo que a mí no me gustó en la historia. Y no, no, es que estás menso. O sea, como no, no sabes jugarme, este, pues pasó eso, pero el juego tiene otros finales y bla, bla, bla. Hola, bienvenido, bebé. Este. O sea, mira, a mí los juegos, güey, que son de. Tú sabes cómo soy con los juegos esos de decisiones y todo, que yo nada más lo juego una vez, no veo videos, no lo comento casi con compas, güey. Y tomo sí. mis decisiones y ya. Y para mí eso se me hace lo chido y esa es la historia que yo viví ya, ¿no? A mí sí. con el Undertale muchos me dicen, no, es que no es el True Y no, güey, o sea... Mmm, esos juegos me caen gordos, güey. Porque siempre me ha tocado ver muchas discusiones en el Dark Souls, en el Skyrim, en el Undertale y en esos juegos, güey. Como que siento que si fueran juegos buenos, buenos. Los podría disfrutar cualquier persona independientemente de cómo los juegue, güey. Y si sí he escuchado sí. discusiones bien acaloradas de ciertas partes de un juego, de no, güey, esto, está, esto es tonto, está bien fácil, no, güey, estaba bien difícil, no, güey. Pero ¿por qué? Porque pues tienen eh, diferentes clases y cada clase se juega muy diferente y hay clases que están sí. muy rotas y hacen que el juego se te haga un paseo. Y eso a mí se me hace, pues, algo pues, mal hecho del desarrollador, ¿no? Yo no creo que tenga culpa el jugador de... No, menso, es que ¿por qué agarraste el pyromancer? ¿Cómo no te metiste a ver el video del, eh, del Yamcha666 donde dice que no se juega con el pyromancer animal? No, ¿no sabes? O sea... <laughs> Güey, es que... Es que... Ajá. Bueno, es que también es para... Para todo hay público, ¿no? Entonces, si gente no la arma en un juego, por ejemplo, estoy bien malo en los RTS y no por eso creo que son malos juegos. Güey. No, 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 no. Pero aquí es como que echarle la culpa al jugador que sí sabe jugar el juego, pero que no eligió lo que todo mundo de cree que es el deber ser, ¿me entiendes? Digo, si el desarrollador neta no quiere que nadie vea ese final, que no quiere que nadie tenga esa experiencia, pues no la meta, güey. Pero no le puedes decir a alguien que quiso jugar el juego así, que tomó esas decisiones porque sentía que eran las moralmente correctas así, güey. No, no, es que estás, estás mal, tu juego está mal, por eso no te gustó. O sea. No, güey. No, no, no. O sea. <laughs> luego también cuando el juego no es claro, porque a mí me tocó en ese juego que yo no quería matar a alguien, y el Jerry estuve ahí conmigo hora y media intentando descubrir cómo no matarlo, güey. Y no pude. Dije, no, pues es que el juego está mal hecho, güey, porque yo quiero hacer algo y el juego no me deja, no me da las pistas, y gente con la que lo hago me dice, "No, güey, es que sí está bien difícil." No, pues yo me metí a YouTube y chequé, no, güey, o sea, a mí no me gusta eso, güey. O sea, el Yamcha 666 no va a tener mi sub, güey, para que yo juegue mis los juegos como él quiere, ¿no? O sea, y, y pues sí, güey. Eh, pero... Por eso no, yo por eso sigo jugando puro Minecraft. Porque puedo hacer todo como yo quiera, tío. Sí, exacto, Chemos, eso pasa mucho en muchos juegos y todos tenemos un amigo molesto que nos dice, no, es que estás menso, o sea, el juego es el mejor de la vida, pero, pero como lo juegas mal, pues sí, pues sí, no te gustó, pero si lo hubieras jugado bien, como el, el, el dios, dios, dios Yamcha dice, pues ahí hubiera sido diferente, y bueno, bu volviendo al tema del hype, güey, este... Era lo que le decía el Adrián, güey. O sea, yo espero que el juego salga bien. Ah, no, pero me estaba en el Halo Rich, güey. ¿Por qué aprendí esa, esa, esa lección, güey? digo, el juego no se me hace malo, güey. Pero prometieron un friego de cosas que no se cumplieron, pero no las prometieron. Mmm, ¿Cómo te diré? De una manera inocente o así, o sea, sino que te vendieron neta cosas que no están en el juego, güey. O sea. Y que yo estaba muy hypeado por muchas de ellas. Y me acuerdo mucho el video del barbón. Creo que lo tengo instalado en el 360. En el que el vato solo te pudo pensar en Rich, Rich, Rich. Y que te pasaban que el Spartan acá aventaba la, la granada, güey. Se abrió un, un hueco en el piso y te metías y agarrabas de cobertura. No, güey, no, güey. Yo de acá el... Oh, ¿tú, tú viste eso y pensabas. No, no, no. No, no. No, no yo no pensaba. El vato daba un rant. De no, es que hemos visto a lo largo de la saga de Halo que los escenarios destruibles. Y, o sea, el vato te estaba diciendo que iba a estar, Braulio. O sea, ¿El vato yo, ¿Quién era o qué? El, pues un barbón de Bonji que ya por eso los corrió Microsoft, por mentirosos. Oh. este oh, yeah. Y pasó mucho en esa época, porque también no sé si recordarás el Fable 3. Ay, pero ese... sí, pero bueno, pues eso es porque el creador era muy así de Claro, de, pero, de, pero, te pero te yo te prometo la luna y las estrellas, ¿no? Claro, claro, pero yo recuerdo mucho Microsoft, no sé si todavía, pero tenía un evento que se llamaba el Xten, que era como un Nintendo Direct en el que iba la gente ahí veía todo el rollo. Pero güey, todo lo que prometieron en ese Xten fue mentira, güey. O sea, neta, en el Halo no hubo granadas destruibles, güey. No hubo le nada, güey. En el, en el Fable, güey, todo el sistema del juego, güey, lo del toque. No sé si recordarás eso en los trailers. Que no, te... no, ni jugué Fable. No, no. Ah, bueno, te cuenta que te prometían de que tú ibas, y no sé, te ponían un ejemplo, de que tú eres un papá y ves que tu hijo está, caper tu hija está caperreando con los cholos, güey. Okay. Y, y tú vas y el toque es lo importante. Cuenta que con el RT, güey, o el LT, tú tomabas decisión de que acá bueno o malo, pero de que, no sé, güey, si tú le ponías malo, o sea, bueno, eh, acá con el derecho y le picabas acá fuerte. Ay no, mijita, no, no estés con los cholos, vente, ya te he dicho, y acá la abrazado, vamos por un helado a la, a la Sultana y acá. ¿Tú presionabas al gatillo o qué? Ajá, y acá y en el sí, pero era de bueno o malo, o sea, el derecho era bueno y el izquierdo era malo, ¿no? Y luego acá ya. si le picabas poquito al de la izquierda, ¿qué te he dicho, un bechinelas, a ah, ver? Ya vente para la casa, ¿no? Y ya, ¿no? Pero si le picabas fuerte Ah, más o menos, pero, o sea, importaba como que el toque, o sea, que qué tan fuerte y que sentir la conexión con el personaje, y bla, 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 ya es como es molino, y sí, de como... que si le picabas machín, ibas, de tú, y acá la agarrabas, güey, de las greñas y todo, y acá, güey, güey, Braulio, hay, <laughs> no te miento, hay furas de horas de gameplay de eso, y compras el juego y eso no pasa, güey. O sea... Eh, no, oh, no, no... Me, 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 ¿sabes a qué sabe esto? Ajá. ¿Sabe a, a, al New No Man's Sky? Mm. Ándale, otro... ¿Qué, qué, el mejor ejemplo, yo creo, del hype wey, que existe en la, en la historia, güey. No, supongo que el más actual. Eh, eh, pero, sí, gente, o sea, yo lo que les recomiendo mucho, miren, yo desde Halo Reach, Este, me quedé así con un sabor de moca tan malo que dije, en la fruta vida vuelvo. A preordenar algo, güey O sea, hasta que no Salgan reseñas Y yo lo vea en funcionamiento Y vea que si trae lo que dicen O pueda probarlo, lo compro A menos que sea algo así como que tan evidente Que el juego ya es así, ¿no? O sea, no, no creo que Puyo Puyo Tetris No, no trae puyos, o sea, no manches <risa> <risa> O sea... Yo solo, yo solo. De hecho, yo tampoco preordeno porque yo solía preordenar juegos porque era común que se acabaran en las tiendas. ¿no? Ajá, pero. Esa fue la razón por la que yo de, de chico preordenaba juegos en el 64, en el GameCube, y todo ese tipo de cosas, ¿no? uh -huh. Ahorita lo único que tienes que preordenar es la consola nueva y ya, ¿no? Sí. Y quizás las ediciones especiales. Sí, sí, sí. Pero así, uh -huh. te vas a comprar acá la edición regular, pues vale gorro, güey. Sí, uh -huh. no, no hace falta. Mira el John Force, y mucha gente se quejó de ese juego, pero es lo que les digo. Yo les recomiendo, miren, otra cosa, o sea, hay muchos juegos, sean bien honestos, que han hypeado un chorro, güey. Las compañías los hypean, evidentemente, porque quieren su dinero, mens. Y lo que hacen es que ustedes se hypeen un montón, güey. Lo compren para. No, yo sí soy fan, güey. Escala, pero, pero, no, pero no No me mientan, y yo soy de esos. Yo ya tengo muchos juegos con celofán ahorita aquí enfrente de mí, güey. Y la realidad es que muchos de esos juegos los compré día uno en 60 dólares. Y si los comprara ahorita, me costarían 20 dólares o 30 dólares, güey. Y es una gran manera en la que se puede estar ahorrando dinero si neta no lo van a jugar. O sea, yo conozco mucho Godín acá de que semana de cierre, güey, van y lo compran, güey. ¿Y ¿Para qué, güey? O sea, nada más para tenerlo ahí arrumbado, güey. Pues te puedes esperar y te sale hasta más barato. O sea, realmente... Yo sé que es difícil, yo sé que soy el peor ejemplo. Bueno, no, porque ya me compuse y ya no he comprado juegos, güey. Tengo mucho que no he comprado juegos, güey. Porque sí, dije, ya, basta. O sea, tengo demasiados juegos, güey. Y nada más me estoy yendo por el Shiny New Object y acá, o sea, sale algo nuevo, brillante y bonito y voy y lo compro. No, güey, o sea... Eh, ya que pues, se quiero neta acabar en mi backlog interminable, güey, o si no, pues ya no, no hacer más daño, ¿no? O sea, ya no comprar más, güey. Este, a menos que sepa que neta sí lo voy a jugar y que es que también lo que me pasa mucho, Bravio, no sé a ti, uh -huh. es que a mí me entra una ansiedad de que los juegos viejos offline, o sea, de campaña, Ajá. los puedo jugar cuando sea, güey, y yo siento que lo voy a disfrutar igual, güey pero por ejemplo sí. si no juego el Overwatch y cierro servidores pues es una experiencia que ya nunca tuve no o sea ah, sí sí, y, sí y, muchos juegos que su multiplayer ya no ya no sirve porque ya no tiene gente no y también te perdiste el meta donde el Hanzo estaba bien roto o el meta donde el enano tal cosa o acá y sí, tienes... esta, estaba no, 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 o sea, yo te estoy dando un ejemplo. Bueno, yo eh. tiene rato que no juego verguacho <laughs> acá a nivel papu pro, pero en Hearthstone sí, yo te puedo hablar, no, me güey, ¿te acuerdas de, de esto, güey? No, me güey acá, güey, o del Magic, este formato, porque para los que no sepan en Magic, eh, y en Hearthstone también, evidentemente, porque le copia a Magic, eh, está lo de los formatos y rotan las cartas, ¿no? O sea, de cuenta que no siempre juegas las mismas. Y... Lo que pasa eso es de que pues hay ciertos metas que eran muy distintos, que manejaban ciertas mecánicas, otras que no. Y, y yo siento que te pierdes mucho de eso. Yo por ejemplo yo jugué el, el Airbound acá medio recientemente. Pues le metí sus más de 300 horas, maldita cosa del demonio, güey. este ¿Sí? ¿Sí? Y, 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 güey, lo disfruté mucho. Bueno, tengo un amor odio con ese juego, ya lo he muchas veces, pero no se me hace un juego malo. Sin embargo, siento que tiene terribles eh, problemas de diseño. Pero pues que creo que son inherentes a la época en la que salió, ¿no? O sea. Y, y sí, o sea, a mí lo que me pasa ahorita con el backlog es eso. Por ejemplo, ahorita va a salir el Samurai Showdown, ¿no? Y siento de que acá, si no lo juego. Bueno, si sale bueno, primero, primero a ver que salga bueno, que salga con buen. ¿Cómo se llama? Netcode de acá, y bueno, ya, ya me lo compro, ¿no? Este, pero si sale bueno y acabo, o sea, sí me agüita acá como que perdérmelo, ¿no, güey? Este, porque te digo, el hermano lo disfruté aún muchos años después, siento que tengo el Mario Galaxy cerrado ahí, güey, y el 2 también, güey, y el Star Fox, y el Yoshi Wooly y demás cosas, güey. Pero yo siento que cuando las juegue me la voy a pasar igual, con el que que ahí bien prendido, güey, o sea, y, y es lo que me pesa un poquito de, de, de que... Por eso, como que me atrae a mí más lo online. Porque siento que es algo que si me lo pierdo, ya me lo perdí. ¿Braulio? Uh -huh. ah, sí. Ah, okay, 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 ok, Este. Y pues sí, y volviendo al hype, güey. O sea, yo yo neta de, de esa decepción tan grande. Ya nunca volví a comprar preventas. Y yo, yo sí le recomiendo eso. O sea, si lo van a comprar, pues que sea algo que van a jugar. Y que sepan como que les va a gustar. Intenten buscarla. Es que yo no creo que haya una página. Eh, o, o reseñista bueno o malo... Yo les recomiendo pues... O sea que busquen a alguien... Que tenga sus mismos gustos... O sea si ustedes neta... O sea no... No, no, no siempre el más visto... O la página más reconocida... Es la mejor si no busquen a alguien con gustos afines a los suyos. O sea, yo es lo que hago mucho y tengo mis reseñistas que digo, ah, güey, ese vato, esa morra, güey, este, neta, neta, si el vato dice que me va a gustar, me va a gustar. Y me ha pasado y sí, definitivamente. Pero pues batallas encontrar esa gente, pues vas buscando youtubers, vas buscando medios y demás. Y, y pues sí, y, y también ahorita pues ya es fácil, ¿no? Hay muchos lugares donde tú puedes ir a rentar y probar el juego y, y ver si te gusta o no te gusta, ver streams, ver eh, eh, videos de YouTube, o sea, sí, ¿no? ahorita ya no estamos o sea, en, el, el... en el oscurantismo, güey, creando que cuando yo era niño era horrible, güey, <laughs> que tú ibas a cada reforma, güey, que era donde conseguíamos juegos aquí en, en Monterrey, güey, y tu información, güey, para ver si un juego estaba bueno era la caja, de lo, lo que venía atrás de la caja y ya, güey, o sea... Entonces, o lo que decía la revista ¿no? No, 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 por lo que te iba a decir, si no lo publicó Club Nintendo, güey, pues ya, güey, valió gorro, güey. Era echarle un, un, volado con lo de atrás de la caja, güey. O sea, yo me eché varios volados así, sabiendo de no sabía qué me metía con el GameCube. Fue mi época de experimentación. ¿Con masiva. el GameCube? Sí, ah, así okay. me compré varios juegos sin, sin saber nada de ellos acá de que... ¿Sabes cuál me compré acá? Sí, güey, y yo, hijo de su, no manches, güey, acá, qué buen hallazgo, el Tales of Symphonia Pues era mi época de Weeaboo, ¿no? Y vi acá, este, anim, la a, es... animé la portada y no, tiene que ser mío y créeme de hecho que... yo era Uy, y animé la portada Y no lo quise comprar No, no fue esta vez, ¿sabes? neta Y, qué? ¿Y los ¿Sabes qué? Quiste, sí. güey. No manches, güey. Bueno, Cuando salió no me interesaba Pero después sí lo compré Yo la neta, créanme que esa es una de las experiencias Y no me canso de decirlo Mejores experiencias que he tenido en mi historia como videojugador Haber pasado ese juego con tres compas O sea, los cuatro jugándolo De principio a fin No manches o sea, hasta acá sientes un bonding real. Por el con Game Boy Advance, Y así con Linkables, güey, no manches No, estaba. Yo lo intenté, estuvo bien cabrón, no, no había suficientes Game Boys. No, pero... no, no, el Tales of Symphonia era con controles. Ah. Pero el Final Fantasy, ta, eh, Crystal Chronicles. Ah, el Crystal Chronicles. Ese sí, pero también qué bueno, güey, era, güey. El, el Zelda también, güey. El Force el Force. Swords, ¿no? Swords, sí, era muy bueno ese, ese tipo de experiencias. De hecho, ahí eran las primeras experiencias del, del Wii U, ¿no? Los primeros experimentos acá de. De hecho, a mí me agüita tanto que esa consola no haya triunfado, güey. Porque yo siempre, no sé si han jugado rol, algunas juegos jugado rol, bro en tu vida. ¿Rol? Ah, sí, o sea, de los de con hojas y dados y acá. O sea, ah, sí, sí, sí Bueno, para los que no sepan, tú tienes una hoja Donde llenas bolitas de cuánto tienes de ataque y de bla, 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 y hay un master Que es el que pone Pues eh, en aprietos A la cofradía O gremio, o guild, como le quieran decir Y pues tienen que cumplir Retos y así Yo cuando vi el Wii U, Braulio, créeme que me hypeé Tanto de que sacaran Un juego de ese tipo En el que un, un güey con la tableta Fuera el máster y estuvieran cuatro güeyes jugando y, y acá que el vato les pusiera jefes y, y acá, güey. Y pues nunca pasó, güey. Pero la neta siento que el güey ayudaba para ese tipo de cosas y pues tristemente no no se aprovecharon, güey. Este. Pero pues ni modo, güey. Pues me lo hicieron con el. El, el Mario Pari. <laughs> Mario Party nah, y güey, horrible, El peor de la saga, güey. De hecho. <laughs> Ibamos jugando Mario Party el 6 en caso del Alan el fin de y me lo pasé muy bien, la neta. Mamás con la sal del Adrián. No, güey. Ya me dio un show. Me dio tanta cura, güey. Que yo estaba con el Alan acá por ganar, güey. Y era acá de que apostar nuestras estrellas, ¿no? Y yo, híjole, güey, si le gano, gano, güey. Pero si pierdo. El Alan gana y el Chris se saltea, güey. Así que es un win-win, güey. Y acá, güey. Porque el Chris estaba harto de que el Alan ganara, güey. Y yo que, 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 no, pues me arriesgo, güey. Y el Chris, no, Cluné, no. Y acá, güey. yo, no, Chris, es que si le gano, gano, güey. Y si no, pues te salteas, güey. Así que es un win-win, güey. -win, y ya el Alan, pues me ganó, güey, curándosela de ladrear, güey. <laughs> <laughs> no, Ay güey. Ay, güey. Qué rico. Pero, bueno, ¿tú tienes alguna experiencia negativa en, en base al hype, güey? Um... ¿Puedo, puedo decir que tengo una experiencia donde... Uh -huh. este, ahorita me viene a la mente que tuve falta de hype y me hubiera gustado estar más hypeado. Ah, chis, a ver. Este... Fue cuando eh, todo, todo el proceso de anuncios del, del Switch Ajá. Uh, estaba este, notoriamente no tan hypeado como con otras consolas de Nintendo en el pasado. Ajá. Yo solo atribuyo principalmente a que fue durante la época en la que yo estaba bien engranadísimo con el Overwatch. Ajá. De que el Overwatch era mi vida. Ajá. Y yo estaba seguro, yo me voy a comprar este juego y realmente yo estaba esperando que me enseñaran más cosas de juegos de uh -huh. la consola en sí yeah. entonces empezaron a mostrar todo como en conjunto no eventualmente entonces este ahí yo creo que lo bueno de todo eso fue de que superó mis expectativas de gran manera yo inicialmente no le veía el punto eh, en mí lo personal de tener la versión de tener la opción de jugarlo en, en... portátil en portátil porque uh -huh. yo soy de jugar en tele principalmente. Sí, sí, sí. Este, y, y recuerdo muy bien que yo así de, de evitaba, es más, estaba en contra de jugar el Zelda uh -huh. en portátil. Era nomás en tele, específicamente el Zelda, porque digo, este juego merece haber jugado una pantallota así gigante. Y siento que le perdería mucho el valor en lo personal. Porque hasta le quité todo el UI, ¿si te acuerdas que le puedes quitar? Sí, sí, sí. sí. Que lo hace más difícil. Claro, claro. Más y más bonito, realista. Pues, más realista, puedes apreciar todo, eso me encantaba. Y, pero sí, de que algo que me haya hypeado así demasiado. Eh, y me haya decepcionado mucho. Ahí en el chat, pónganme así algunas eh, decepciones pues, que hayan tenido para hablar de eso. Pues yo, este. Me acuerdo que el, el anime de Blast Blue estaba muy malo. Me... <laughs> no, no, bueno, me, me refiero más a juegos juego, eso es como que, es que es más caro, o sea, y te duele más, yo, yo, yo siento que series feas, pues, ay, tuvo fe y ya, y ni modo, pero acá, neta, de juegos es donde sí te duele, güey, es que yo con el Rich Braulio acá... Estaba de que faltan 17 días, faltan tantos días, güey me, me pedí permiso acá con una conocida que del Seven de, de un centro comercial Y me quedé a dormir ahí, güey, para acá ser el primero en, en... No, imagínate mi hype, Raulio O sea, es que, bueno, es que en ese tiempo así como Overwatch era tu vida, Halo 3 era mi vida, güey Y aquí venía la secuela, güey, sí, y acá, güey, y, y las, las granadas cobertura, güey <laughs> no, me... sí, eran los... Y era como cuando los meleros pasaron al Brawl, ¿no? No, estuvo muy feo. Mi Rich se me hace una excepción grandísima. Acaba de mencionar que la historia está muy buena, pero yo en su momento no sabía que no era tal cual la de la novela. Y yo, como leí la novela, me dio hueva jugar como que lo mismo. Y lo jugué mucho tiempo después y estuvo buena, la verdad, pero. Pues para mí Halo, aunque las campañas son buenas, siempre ha sido multiplayer, o sea, la verdad no sí. no no me hypea tanto. Mira aquí dicen uh, Assassin's Creed Unity. Uf, güey, que, que no manches, qué feo, güey. Me Man Legends. Le, Assassin's Creed en mi caso el interés iba muriendo poco a poco, güey. Sí, alcanzó el pico en el 2. En jugué uh -huh. el 3 y después ya no, no El no Black Flag está muy bueno, güey. Es... Lo sé, to todo el mundo dice eso, pero yo, yo paré en el, en el 3. Es que el 3 así, estaba malo. O sea, creo que si hubieras Ay, sí, jugado. Sí, estaba, estaba regular, pero en comparación con el 2, eso estaba malo. Es que si hubieras jugado de que el 2 y luego el Brotherhood, y, y, y luego el, o el 2 y luego el Black Flag, yo creo que tuvieras seguido tu interés por la saga, pero pues la culpa es de Ubisoft, no tuya. O sea, uh. por, por, por querer sacar. De explotar la franquicia y sacar juegos reguleros no porque el 3 pues es un juego regulero a mí me gustó mucho el brotherhood principalmente el multiplayer de hecho se me hace una de las ah... el multiplayer está interesante es que es que era tan único porque no había otra cosa así o sea, no hay otro multiplayer, o sea, multiplayer de balazos, de carros, de puzzles, de cartas, pues hay muchos, pero no hay otro multiplayer como el de Assassin's Creed y la neta. Estaba muy, muy padre ese, ese, ese multiplayer, güey. Yo, yo sí le, le metí muchas horas, me la pasé muy bien. De hecho, lo jugué con el Oscar, güey. Este. Y está, estaba muy padre güey, ese juego, güey. Pero, yo, yo, mi recomendación, gente, es que tomen con mucho cuidado ese hype, güey. Eh, Profuren que cuando les anuncien algo, o sea, no acá. O sea, yo, yo sé sí que es muy, muy, muy fácil y no les digo que no acá vayan corriendo a Twitter o Facebook y pongan de Hype On o del evento de dinero a la pantalla y no pasa nada y demás, güey. Pero ya después de, de hacer eso, que pues yo creo que todo mundo lo hacemos, o sea. Eh, Bajen un poquito sus expectativas. Este vean realmente si lo quieren comprar o no. Realmente, si no se van a quedar comiendo atún todo el mes, güey, por eso, güey, y demás, güey. Y sean un poquito más selectivos en en, en. en como esperarse a que las cosas salgan bien. O sea, principalmente si es un juego online. Oye, pues ver que se juegue bien online, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, el Brawl. Imagínate que vives acá en un pueblo olvidado por Dios, Brawl. Y no, pues el Smash Online por primera vez. Eso sí, estaba bien feo, pues, Bien pues, feo. Sí, 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 por eso. Imagínate, o sea, pues. Y estás hypeado y lo compras día uno, pudiendo haberte esperado y ver que estaba bien feo, pues te ahorraste un dinero y te evitaste una decepción. Es... Claro, para mí siempre fue una experiencia local Claro, claro, pero te digo A ya, partir del 4 en el que principalmente Sí, no, no, pero pues tú tenías ¿Con quién? O sea, lo que te digo, si vives en un pueblo Veo ¿no? por sí, el no tienes compas Y nada más, te, y te dicen, ah, por primera vez Online, pues, ok, güey Y eso yo creo que mata muchos juegos, de hecho En juegos de peleas, si recordarás, tú, en tiempos Del Street Fighter 4 había un friego, güey Que acá, de que pues nada más el BlazBlue y el Street 4 Se jugaban bien, ¿no? O sea, de que a lo mejor sí si el Kof, si hubiera jugado bien, güey, o el, el Doha, o el Soul Calibur, acá, pues tal vez hubieran triunfado más, ¿no? Pero eso lo puedes saber hasta que sale el juego, ¿no? O sea, hay muchos casos, no más Sky, güey, o sea, no más Sky, yo, pues como dices tú, de que es el ejemplo más claro ahorita de cuánto hype había, el mundo procedural, güey, luego, por ejemplo, cosas que no se cumplieron, por ejemplo, no sé si recuerdas o sabes de que las cajas físicas traen una estampita arriba de donde decía lo en multiplayer, güey. O sea, de que, de que no, para que no tuvieras de cuenta. Esa este, no, no es, 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 una, es una realidad, güey. Este. Fíjate que a mí. No se me hicieron una excepción, pero entiendo. O sea, tal vez te lo estoy esperando, es algo diferente. Eso también, la excepción puede variar de persona a persona, pero yo también les doy el crédito de. O sea, Undertale es un muy buen juego. Sin embargo, me decepcionó, ¿no? O rich es un gran juego, pero me decepcionó, güey. Es como. O sea, también hay que ser. Bueno, yo, es que yo sí. Soy de esas personas, no sé si es algo común o no común, pero que sí puedo, sé que la Adriana no puede este dar, dar una opinión objetiva y una subjetiva. O sea, por ejemplo, a mí objetivamente hablando me parece mucho mejor Zelda o Karin of Time que Wing Waker. Pero a nivel personal, de manera subjetiva, a mí me gusta más Wing Waker, güey. O sea, tiene un encanto que a mí me gusta. Dragon Rust Thailand, yo me puedo quedar en una maca escuchando esa canción 10 horas, güey, sin problemas, güey. Y, y es un juego que, pues, sí, güey, pero yo sé que para la mayoría de la gente, pues, Ocarina es un mejor juego, ¿no? Y, y en base a eso, pues, también las decepciones pueden variar de persona a persona, o A lo mejor eh, hay alguien que espera mucho contenido offline, güey. Hay alguien que quiere un buen netcode. Ya ves con Street Fighter 5 todo, cinco, todo sí. el drama que pasó con ese rollo, güey. O sea, por eso les digo, o sea, de poder, pruébenlos. De hecho, en Steam, lo bueno es que puedes hacerlo, fíjate. O sea y si lo compras en preventa no así que mejor espérense que salga compren el juego pruébenlo y si no les gusta lo regresan eso lo pueden hacer en Steam tristemente en Switch o PlayStation no pueden no pero eh, si juegan en PC yo creo que es un gran consejo y pues si no les convence el juego pues a no también algo que puede matar un juego es de que puede ser el mejor juego del mundo, pero si no tiene comunidad y es online, pues también, ¿no? O sea, es algo bien triste, pero que pues mata juegos. O sea, por ejemplo. Como o... te compras un, de, un booster de un juego de cartas que nadie más tiene. Más o menos. <laughs> sí. Ahí sería un deck, ¿no? Así de que pues nada más jugando cada solo, pues sí, güey. Sí, pero sí. la comunidad ahorita pues importa mucho en un juego. De hecho, por eso muchos conozco que a... el Carlos es de esos, de que. Sí, compra juegos a los once, porque pues medio puede, pero de que no les mete hasta que no ve que hay una comunidad establecida, güey. O sea, porque pues sí, y lo entiendo, ¿no? O sea, porque no es así que tenga compas en, en su casa o así. Y no necesariamente todos los juegos los compramos por lo mismo. O sea, es Mario Party, bueno, Alan sí, ¿no? Pero el, todos los demás, güey, no lo compramos acá por el competitivo, güey. We, ¿por qué la Alan, wey, porque no, el Alan, güey, El no. Alan, el Alan se, se, se detenía, güey. Se pone a contar, güey. Saca no. el transportador acá, güey. Sí. Y no manches, wey. La escuadra. Güey, neta, güey. Yo nunca había conocido a Allen tan hardcore en esa madre, güey. Que se saben los mapas y los juegos. Y cuál es el top tier, güey. Acá en cada juego, güey. Que no manches, güey. Alantas mal, güey. O sea. Porque hay un juego en el Mario Party 6, güey, que agarras un carro. O sea que o sea, hay cuatro de cuatro colores diferentes: blanco, eh, a, azul, rojo, amarillo, verde. Y cada uno cuenta que se mueve diferente, uno es machando, uno que le picas y lo vuelves a picar, otro que tienes que hacer una secuencia, acá y el, no, este es el top tier, güey, acá, güey, ¿Cuál sí, era? ¿el, ¿El del macheo? No, el, el que tienes que hacer secuencias. Ah, sí. sí. Y, a, y acá, el que era un grillo, güey. Y, y, ah, sí, yo y yo digo, güey, ¿cómo se esas cosas, güey? Pero eso es lo, lo, lo divertido, güey, de, de cierta gente. Y pues lo que siempre lo he dicho es que todo el mundo nos cobra por cosas diferentes y nos clavamos en cosas diferentes en un juego. Pero pues ten cuidado con el hype, gente. Esperen en un futuro, yo creo, el, el streaming. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero yo yo sí creo fervientemente que eso va a pasar. Como dice Bradley, tal vez no, fracasa y todo y vuelve. No, es que te digo, tal vez no es para nosotros, pero es que tal vez es como, no sé, güey, o sea, pues como segui querer seguir, querer seguir, querer seguir agh. rentando películas, güey, pues ya no se puede, bro, pues ni modo, o sea, Netflix llegó y ahí le ve, güey, y, y te entiendo, lo que yo siento que podría llegar a pasar y que creo que te podría seguir llenando a ti, es que de los juegos de suscripción que puedas descargar, güey, que sigan sacando ediciones de coleccionista. Así, de que ah, ya. Sí, ya, sí, ya, sí que, definitivamente. Sí, o sea, que ya nada más cuesta así mil pesos, güey, y te venga. Pues una caja así simbólica, güey, y que adentro vengan pósters y cosas y una figurita y así. Yo siento que a lo mejor a ti eso te serviría para tener acá en tu librero de cada juego que compras. Y medio les conviene, o sea, los dos, o sea, a ti porque quieres tener algo físico y a las compañías porque realmente eso les cuesta como 3 dólares en China y te lo venden carísimo, ¿no? Pero... Pero siento que podría llegar a ser el balance, ¿no? De que como el vinilo que ahorita realmente es un adorno, así de que pues cuando salga el nuevo Smash, güey, acá te, te den un trofeito del Smash o acá, ¿no? O sea, siento que podría ser algo así, aunque la que menos veo moviéndose para allá es a Nintendo. O sea, por su infraestructura, por sí, sí. sus japonesas... Lo dudo, lo dudo mucho. Por eso por Nintendo no me preocupo ahorita. Sí, 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 pero definitivamente pues en Xbox en PlayStation ya se vio cómo y también yo siento que ahorita el anuncio de de Stadia, yo siento que desde que lo anunciaron acá, güey, como en Bob Esponja, acá que empezaron a quemar documentos y todo, o sea, como que yo siento que les movieron todo para el anuncio de Xbox One y PlayStation 5, güey. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí lo creo neta y pues ya veremos cómo, cómo se desarrolla, güey. Pero bueno, gente, espero les haya gustado hoy que sí pudimos abarcar ambos temas como siempre moviéndonos para mil cosas, güey. Como mis antes del cine. Uy, pero sí. Espero la, la la hayan disfrutado. Güey. Y, y, y. Pero me divertiste. Lo el Nintendo tiene en online ya sé. Güey. Pero pues, Miren, ahí, ahí, ahí viene, ah, güey. Eh. Ahí viene, se supone, el, el Microsoft a hacerle el paro, güey. De hecho, no, eso está para luego. Luego, tema para siguiente semana. Habrá los besos entre Microsoft y Nintendo y qué podría salir de ahí, güey. Master Chief en Smash. Puede ser, puede ser. Más, ¿Más realista, más realista que no, no, no se lo pierda, güey, y done para que Para que la cara de Braulio salga aquí La, la próxima semana, gente Este, nos vemos eh, La próxima semana, Braulio, despídete de, de tu público que te ama y te adora Con locura y compasión Hasta luego, chicos, gracias por aceptarme Y con su tío Clune Sí, y, y, y yo, yo sé que No le llegamos al Yamcha666 Pero eh, a, a, a futuro Aquí vamos a tener al Braulio, yo creo eh, si sí, 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 lo permite su, su, Sus obligaciones Pero eh, por, prometo Intentar, si no es con Braulio, yo solo Con alguien, si Braulio puede, pues chido Pero estar aquí mínimo con un café con K A la semana Diciéndoles que hemos estado haciendo, qué temas salen Y, y me viene encantado hablar de la morra Esta de <laughs> Los voy a dejar con esta maravilla del internet Nos despedimos del, del stream Y pues que la pasen bien gente Ahí los dejo con una maravilla del internet Y... y, y... Y pues pásenla bonito. Hasta el próximo. Bye. definitivamente Vamos Ay, no pero, pero es que hay otro más Vamos chido hay otro que tiene otra toma más acá ¿ve? es este es este es este miren miren como es que, que se ve la indignación del amor de la lo porra, lo ver, y lo acaba como viene acá no deben de presionar para que durante Bueno, gente, muchas gracias por haber estado en el stream del día de hoy. Y como siempre les digo, amen la vida. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por su apoyo, estando aquí en el chat, viendo el canal, suscribiéndose, donando y demás. Pásenla bien. Bye.